Muy buenos días a todos. En nombre de la empresa Codelco y la Cámara Chilena de la Construcción, le damos la bienvenida a esta segunda jornada del Simposio de Industrialización en Proyectos Mineros, un desafío conjunto. Desde ya agradecemos a todos nuestros panelistas y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy y que nos acompañarán también durante la presente jornada. También queremos agradecer muy especialmente a todas las entidades que acompañan y apoyan tanto en la difusión como en la producción de este simposio. Me refiero al Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ICH, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIM, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, el Consejo de Construcción Industrializada, CCI, BIMFORUM Chile y el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos, CETES Chile. Esta es la segunda jornada. Como les decía, ayer tuvimos una jornada muy, pero muy interesante con dos grandes bloques que abordó los desafíos de la industrialización en la ejecución de proyectos mineros y también otro bloque muy interesante que abordaba los desafíos de la cadena de valor y cómo profundizar el trabajo colaborativo. Haciendo un poco de repaso de la jornada de ayer y lo que nos espera para hoy. Justamente tenemos a Carlos Piallo, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, quien seguramente nos planteará unas palabras de bienvenida y de continuidad de lo que fue el día de ayer y seguramente también preparándonos para el día de hoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, muy buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta segunda jornada. Efectivamente, ayer tuvimos una muy interesante y profunda jornada de discusión y de aportes en materia de lo que es la industrialización en proyectos mineros. En ese contexto, en el bloque 1 de la jornada de ayer, haciendo un poco de repaso, tuvimos a Gerhard Monborris, vicepresidente de proyectos de Codelco, que dio a conocer los principales desafíos futuros que tiene Codelco y la industria minera en general en cuanto a la necesidad de innovar y en el uso e implementación de soluciones constructivas que permitan aumentar la productividad junto con reducir costos y plazos, sobre todo considerando el contexto actual que ha generado la crisis sanitaria. Posteriormente, también tuvimos una muy interesante presentación de Mario Yáñez, gerente de Ingeniería de Tecnofase y socio del Consejo de Construcción Industrializada, donde ya entramos en materia y pudimos conocer los conceptos básicos que están detrás de lo que es la industrialización, como también así los principales beneficios que esta trae consigo y nos mostró él varios casos de éxito relacionados específicamente con la industria minera. Posteriormente tuvimos la participación y presentación de Augusto Holmberg, gerente general del Instituto del Cemento y del Hormigón, quien nos dio un interesante diagnóstico relativo a lo que es la utilización de prefabricados de hormigón en distintas áreas de la construcción, clasificando a la minería como un área de expansión importante en esta materia. Eso fue muy relevante porque efectivamente ahí pudimos ver los potenciales que tiene la industrialización en esta industria. Con esto planteó también algunas brechas y desafíos que deberán abordarse para consolidar su uso, tales como lo que es la resistencia tal vez de algunos mandantes y también todavía del escaso conocimiento y difusión de casos de éxito, más allá de los que nos pudieron plantear ayer. En esta línea surgieron algunas ideas comunes, como la necesidad de integrar las distintas especialidades en las etapas tempranas del proyecto. Esto es muy relevante porque efectivamente es muy importante desde un inicio incorporar estos conceptos porque finalmente si no puede ser puede tener un mal impacto en definitiva si se adaptan en etapas tardías. Y también la necesidad de cambiar la cultura de las relaciones contractuales hacia una cultura que promueva la colaboración entre las partes. Justamente, y a raíz de eso, en el bloque 2, pasando ya al bloque 2, tuvimos una muy, muy interesante presentación de Ricardo Nicolau, que es el presidente del Instituto de Ingenieros, donde nos ilustró acerca de los modelos contractuales colaborativos. Y ahí nos puso un énfasis importante en la necesidad de cambiar la postura tradicional que hoy existe en los intereses de las partes, ¿no? Y que no necesariamente están contrapuestas, y de hecho no tiene que ser así, y tenemos que ir hacia modelos más flexibles, basados en la buena fe, confianza, colaboración, y que esto evidentemente puede alinear los incentivos de las diferentes partes.
Posteriormente le siguió Giancarlo Staño, gerente de infraestructura y exportaciones de Promet y en representación de Aprimin, quien expuso acerca del rol del suministro y la cadena logística, donde destacó principalmente las causas que hoy afectan la productividad y cómo pueden abordarse principalmente a través de la incorporación en toda la cadena de valor de lo que es la llamada construcción 4.0 y transformación digital. Finalmente, en esta jornada participó Mario André, representante de Asimet, quien se refirió a las diferentes etapas de producción y montaje, destacando las ventajas que tiene el modelo BIM, el modelo colaborativo BIM, y de la modularización en cuanto a que traslada la fabricación de estructura fuera de las instalaciones del cliente, para luego, idealmente, a través de métodos como Just in Time, transportarla para realizar el montaje en terreno, de manera de mejorar lo que es la seguridad, calidad, productividad y trazabilidad. En ambos bloques hubo, digamos, paneles de discusión donde se profundizaron y se pudieron discutir estas temáticas, y con eso damos paso entonces a este segundo día y último, en el cual, que por medio del bloque que a continuación va a presentarse, intentaremos profundizar algunos aspectos fundamentales, como vislumbrar a través de la coordinación integrada de proyectos y de la aplicación de conceptos ya revisados, la industria de la construcción puede aspirar a mejorar la productividad y sustentabilidad en el largo plazo. Y luego, en el cuarto bloque y último, contaremos con la presentación de algunos casos prácticos que nos permitirán conocer experiencias y aprendizaje en esta materia, y para finalmente poder tener un panel de cierre y conclusiones de este evento. Así que, bueno, como digo, muy bienvenidos a todos, y esperemos que esta jornada sea tan interesante y fructífera como la de ayer. Así que con eso damos paso a este segundo día de Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción. En unos minutos más, Carlos, seguramente te vamos a tener nuevamente en este seminario para moderar el panel que sigue a continuación. Es muy importante, como se decía, la participación de ustedes, quienes asisten a este simposio. En el día de ayer hemos estado muy contentos por la gran cantidad de asistencia que alcanzamos, 470 inscritos en el momento del PIC, así que la verdad que estamos muy contentos y los motivamos, obviamente, a seguir acompañándonos en el día de hoy y dejar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios en el siguiente número de WhatsApp, 569-8563-6616. Y como bien lo anticipaba Carlos Piaggio hace algunos minutos, nos toca otro panel, otro bloque, este será el bloque 3. Tenemos tres presentaciones de 20 minutos cada uno y luego tendremos 30 minutos para conversar y profundizar los temas que se aborden allí. Luego tendremos en el bloque 4 tres casos muy interesantes y vamos a cerrar con un panel de reflexión, de conclusiones, con tres prestigiosos profesionales del sector. No nos anticipamos, vamos paso a paso y comenzamos entonces de inmediato con el tercer bloque para abordar productividad y sustentabilidad. La primera presentación entonces será del señor Alejandro Zampighi, de BIM Forum Chile, a quien también saludamos, a esta entidad, y director de mercados alternativos de One Hexacon Sudamérica, quien nos presentará el tema coordinación integrada de proyectos. Bienvenido, Alejandro, lo escuchamos atentamente. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de todos los actores aquí. Voy a continuar un poco con algunos conceptos que ya revisaron ayer. Tengo preparada una presentación de BIM Forum. Si me permiten compartir la pantalla. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿logran verla? Mi presentación hoy es coordinación integrada de proyectos. Mi nombre es Alejandro Zampighi, como me presentaron. Hoy estoy representando a BIM Forum. BIM Forum es la instancia técnica permanente que convoca a los principales profesionales e instituciones relacionadas con BIM, Building Information Modeling, en Chile.
tiene más de 70 empresas asociadas, ¿ya? Desde el 2015 busca canalizar las inquietudes técnicas y el conocimiento, la información relacionada a BIM, para hacer una contribución al desarrollo y difusión de buenas prácticas en la construcción, en el sector de construcción, con tecnología en Chile. Las líneas de acción del Inforum son esas que estoy mostrando ahí. Me gustaría destacar los grupos técnicos y la capacitación y educación, junto con el desarrollo de documentos técnicos y generación de estándares para ayudar a que los actores de la construcción en Chile, de alguna manera, con la metodología BIM y usando tecnologías, puedan mejorar la performance en sus proyectos y en la construcción en general. Voy a hacer una breve introducción respecto de lo que nosotros entendemos por construcción industrializada que tiene relación con BIM. Pero antes me gustaría partir por los desafíos y la problemática que observamos hoy día en los proyectos industriales. Ayer, en las sesiones de ayer, se habló que varios de estos desafíos que estoy mostrando acá en lo que tiene la industria de la construcción y en especial de proyectos industriales y minería. Esencialmente vemos que hay un gran desafío en la comunicación y visibilidad entre los diferentes actores. Vemos que la mayoría de los proyectos hoy día tiene sistemas de silos funcionales y sistemas desconectados en las diferentes etapas del proyecto, así como falta de visibilidad para la ejecución y para la gestión de los cambios que ocurren dentro de un proyecto, y la falta de identificación de los trabajadores calificados y cuáles son sus labores y actividades en el tiempo, así como la identificación de diferentes recursos. Todas estas causas que hemos observado, que son desafíos en los proyectos, redundan en las dos causas principales que están arriba. Básicamente, proyectos que salen por sobre el presupuesto, por sobre el dinero estimado, y también salen mucho más tarde que lo planificado. Para eso, BIM y la metodología ofrecen una alternativa que permite hacerse cargo y resolver estos problemas para tener mejor chance de salir dentro de lo planificado y dentro del costo de los proyectos. Y BIM, nosotros lo entendemos, esencialmente, aquí lo estoy agrupando para simplificar un poco la conversación, en cuatro grandes momentos del diseño, la burbuja que tengo arriba, de diseño y todo lo que tiene que ver con el modelamiento de los diseños antes de comenzar la construcción de mi proyecto. Así como la burbuja de la derecha, la planificación, lo que se llama 4D, que es juntar el plan de construcción junto con el modelo 3D y hacer análisis virtuales antes de llegar a terreno, así como los conceptos de paquetización o la metodología de Advanced Work Package también, que interviene y produce beneficio en términos de visibilidad y capacidad de tomar decisiones cuando algo no está ocurriendo como lo planeado. Y así la burbuja abajo, todo lo que tiene que ver con la estimación de costos, lo que en BIM se llama 5D, y el control de costos propiamente tal cuando ya se está en la ejecución. Y una burbuja que normalmente en concepto no está asociado completamente a BIM, que tiene que ver con la captura de la realidad de lo que está ocurriendo en la obra, en el proyecto, y poder tener el control de progreso y de actuación de todos los actores de manera física, sin necesidad, y ahora está de moda respecto al COVID, de que todos los actores estén presencialmente en terreno. La transformación digital en la industria de la construcción, en realidad, no es reciente. Esto ya tiene bastante tiempo. Acá les estoy mostrando un flujo de cómo se desarrolla los diseños de un proyecto industrial en donde el grupo de cajitas azules que está en el centro corresponde a la ejecución, desde la ingeniería hasta el traspaso a la operación del activo construido, y desde hace ya unos 40 años
que algunas industrias, como la industria de oil and gas, o algunas industrias como food and beverage, de alimentos, han desarrollado, así como minería, que ha ido un poco más tarde, sus procesos para poder tener proyectos de este tipo. Voy a hacer un zoom en esa casita de ingeniería que tengo pintada en rojo, de qué es lo que se desarrolla un proyecto de ingeniería. ¿Por qué? Porque normalmente se entiende que BIM es un modelo 3D, pero BIM en realidad es mucho más, es una metodología que permite hacer proyectos de manera más efectiva. Claro, los grandes proyectos industriales y complejos, como el ejemplo que estoy mostrando acá, requieren de un desarrollo de los diseños de una manera calculada y controlada. Aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo se hizo el diseño, que dura 18 meses la ingeniería, y que las diferentes disciplinas van interactuando y al final desemboca en esa línea amarilla que vemos ahí en el centro, que es el modelo 3D, que el modelo 3D representa y acopia gran cantidad de las informaciones que se generan en el diseño y que permiten estar disponible y dar visibilidad a los diferentes actores que lo necesitan. No solo en la etapa de diseño propiamente tal, de revisión y ajuste de esos diseños, sino también visibilidad para ser utilizado en las otras etapas del ciclo de vida de la construcción de un activo. Este es el ciclo de vida de construcción de activos que nosotros vemos. No solo observamos las etapas tempranas y clásicas de la prefactibilidad pasando por una ingeniería básica y luego detallando todos esos diseños, sino también suministros, la propia etapa de construcción en site, y así como el comisionamiento, pero también es importante, y nosotros tenemos una mirada del ciclo de vida completo, incluyendo la última flecha que está a la derecha, de operación y mantenimiento. Miramos un proyecto desde su etapa temprana hasta los 20 o 30 años que esas instalaciones construidas tienen que operar. ¿Para qué? Para poder tener a la vista las informaciones que se requieren para operar el activo y llevarlas al principio para intentar hacer más económico la captura de todas esas informaciones y poder utilizarlas en el proyecto. Ahora, el desafío es no menor. Los proyectos hoy día se están acelerando y están utilizando un concepto de fast track donde se superponen algunas etapas o se comienza con algunas etapas, por ejemplo, con la etapa de suministro o de compra, más temprano, antes incluso de tener concluidos los diseños y también ya se comienza la construcción. Ahora, para poder tener un proyecto controlado, ganar performance en la construcción y no cometer errores por descoordinación, dado este traslape de fases, y que yo ya comienzo las actividades en terreno, por ejemplo, incluso sin haber tenido todos los diseños ya asegurados, no es posible hacerlo sin tecnología. Y hoy día la tecnología juega un rol para dar visibilidad y control en la actuación de todos los actores que intervienen en un proyecto de construcción. Les voy a mostrar que para cada etapa nosotros vemos cómo la tecnología puede aportar. Aquí estoy mostrando un esquema de la plataforma tecnológica BIM industrial para ayudar a la coordinación efectiva de proyectos. Esta charla se llama coordinación porque es clave en los proyectos poder tener ciertas informaciones y prácticas que permitan una coordinación efectiva, pero también que se pueda hacer cargo en caso que algo no ocurra como está planeado, poder tener cintura, déjenme decirlo de alguna forma, con estos sistemas que me permiten a mí tomar decisiones en el ongoing, teniendo visibilidad y sin cometer mayores errores o intentando minimizar el impacto de esos cambios en el costo. ¿Qué ocurre? Comienza todo con tener ciertos catálogos de referencia para tener todos los materiales y se diseña con herramientas inteligentes que entienden lo que se está diseñando y toda esa información que se va generando en los diseños comienza a fluir en estos sistemas, a intercambiarse
a lo largo de todo el ciclo de vida de proyectos, para alimentar las compras, para alimentar la base de datos que finalmente se va a transformar en lo que hoy día se llama el gemelo digital, luego para la operación. Y así pasando por una serie de sistemas que intervienen dentro de la organización. Por mencionar algunos, se utiliza también normalmente los ERP, aquella casita que está en verde arriba a la derecha, los constructores normalmente y de los mandantes, y así también herramientas como de planificación. Normalmente vemos que en proyectos en minería en Chile se utilizan herramientas como Primavera, P6 para hacer la planificación. Y así un conjunto de otras herramientas desde la ingeniería que permiten dar visibilidad de todos los diseños hasta la propia operación y utilizar el gemelo digital, como mencioné. Obviamente pasando por los proyectos, por la etapa de construcción del proyecto, dando visibilidad para poder hacer la actuación adecuada. Acá tengo un ejemplo de cómo hoy día las herramientas de ingeniería, Hexagon, aquí voy a pasar un aviso, desarrolla todo este tipo de herramientas que ayudan a las diferentes disciplinas. Para mejorar la coordinación en los proyectos, es deseable tener que todas las disciplinas puedan interactuar en software como los que estoy mostrando, de diseño 3D. Software donde intervienen no solamente diferentes disciplinas dentro del mismo espacio de diseño, sino que además los software ayudan a corregir o evitar interferencias. En este caso, estoy mostrando un ejemplo de ingeniería integrada donde yo salto de un plano PNID, donde tengo la descripción de mi proceso y estoy diseñando dentro del modelo 3D de manera paralela. Entonces, por ejemplo, ahí faltaba en ese bypass que está dibujando una válvula y va al PINID y reconoce el mismo elemento que inmediatamente la máquina lo pone como el elemento faltante dentro del modelo 3D. Entonces, hoy día, la tecnología como esta ayuda a simplificar un poco estas tareas complejas de disciplinas concurrentes para evitar errores y superposiciones. Acá tengo otro ejemplo de otro software que una vez que yo ya tengo los diseños, este software me ayuda a generar toda la planificación. Con un código de colores, por decirlo de alguna forma, esta herramienta utiliza los diseños en modelo 3D para ayudar a la planificación y que de alguna manera no quede ninguno de los elementos que se tienen que construir fuera a ser planificado. Es habitual que si este tipo de tarea no se hace con tecnología y se hace manualmente sobre los planos, observar que de esa manera se cometen muchos errores, como por ejemplo dejar algunos elementos que tiene el modelo 3D fuera de la planificación y luego eso se arrastra hacia terreno y se descubre que hay una inconsistencia entre lo que dice el diseño y lo que dice, por ejemplo, el plan de construcción y que se tiene que resolver en terreno. Como decimos nosotros, si uno detecta un error en diseño de manera temprana, el costo es 1. Pero si uno detecta ese mismo error en terreno, el costo ya es 1000. Por lo tanto, utilizar estas tecnologías para tener a la vista todo el listado de materiales, extraer automáticamente los materiales del diseño, ver cómo los elementos de manera gráfica que yo estoy planificando, armar los paquetes de trabajo y agregar todas las informaciones necesarias para montar ese paquete de trabajo, son herramientas que hoy día se hacen casi imprescindibles para poder desarrollar los proyectos de manera efectiva y dentro de lo planeado. Ahora, no es menor que hoy día vemos que parte importante de los desafíos tiene que ver con la integración de los tres grandes momentos que ocurren en un proyecto de construcción, que tiene que ver con la ingeniería o diseños, pero también integrar con abastecimiento y todo lo que tiene que ver con compra. Aquí las herramientas extraen los requerimientos de materiales, las listas de materiales que se llaman habitualmente, y sus cantidades,
directo, de manera automática, desde los diseños de ingeniería, y que son puestos en una plataforma de abastecimiento que le permita a la gente que compra poder seguir todo el proceso de abastecimiento, tanto de lanzar las licitaciones para buscar la mejor oferta a sus necesidades, como después activar y controlar la fabricación de todos esos elementos adjudicados al contratista. Normalmente hay fabricantes que están dispersos por todo el mundo, donde la compra se tiene que controlar fuera del país, y a su vez se tiene que controlar toda la logística de transporte y seguimiento de todo el material fabricado y enviado hasta que llega a site. Hoy día, muchos de los proyectos son desarrollados con esta tecnología y se ve que logran tener visibilidad cuando, por ejemplo, el embarque por algún propósito se retrasa, poder hacerle seguimiento a todos los materiales que vienen en ese embarque y cómo poder cambiar mi planificación de montaje en terreno de acuerdo a ese retraso, porque no voy a tener, de acuerdo al plan de montaje, los materiales necesarios para poder hacer esas actividades en el momento en que estaba planeado. Y a su vez, es importante, una vez que ya empieza a llegar el material a site, tener la gestión de los materiales en terreno, en las bodegas de terreno, que permiten asignarlo a los paquetes de trabajo y anticipar si voy a tener algún quiebre por falta de material o algún tipo de material que no es el adecuado para la función que tengo que desempeñar en ese momento respecto de la construcción o montaje de algo. Entonces, es clave tener una integración de las informaciones de estos tres mundos, de ingeniería, abastecimiento y construcción, que permitan a los proyectos no descubrir los errores y retrasos por alguna descoordinación en terreno, sino que anticipar eso y poder resolverlos antes de llegar a terreno, para minimizar el impacto de eso que pueda no estar ocurriendo como estuvo planificado. Ahora, los desafíos de la construcción industrializada hasta aquí es cómo se desarrollan los megaproyectos de una manera más bien tradicional, con todo el sitio. Ahora, para nosotros, la construcción industrializada requiere de un cambio de paradigma. ¿Qué es ese cambio de paradigma? Efectivamente, yo tengo que resolver de forma temprana en las etapas de diseño, no solo cuál va a ser mi estrategia de construcción, sino que muchas veces cómo voy a trozar esas actividades y cuál es la táctica que voy a tener que llevar respecto de mi proyecto de construcción, y algunas veces también resolver los desafíos operativos, que significa hacer la construcción de tal o cual elemento y mucho antes de llegar a la obra. Ese es el gran cambio de paradigma. Hoy día vemos que mucho del esfuerzo no se hace en las etapas tempranas, sino que se deja para etapas posteriores, y se resuelven muchas de las cosas en el ongoing, tanto en el proceso de compras como en el proceso de construcción propiamente tal. Para lograr una construcción efectiva y eficiente, hay que pensar un poco antes y no dejar muchas de las decisiones para resolver el terreno. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que aquí hay que integrar todas las etapas del ciclo de vida, y la información que se produce en etapas tempranas tiene que viajar y enriquecerse y complementarse en el resto de las etapas del ciclo de vida, especialmente para tener provecho en la operación respecto de todas estas informaciones. Ahora, con este cambio de paradigma, hay que hacer un cambio también en el diseño. Preferí llamarle diseño tradicional a aquellos diseños BIM que están pensados en construcción en site tradicional versus el diseño modular. ¿Por qué diseño modular? Porque efectivamente la construcción industrializada se trata de anticipar algunas cosas y prefabricarlas fuera del sitio. Ahora, el cambio de paradigma tiene que ver con que yo hoy día diseño para transportar materiales y luego construir en site. Y la mirada cambia a fabricar y luego transportar. Entonces, y de alguna manera, el diseño tiene que hacerse cargo de esa modularización en donde yo prefabrico o fabrico fuera del site y tengo que transportar
eso ya preensamblado hasta el sitio. Ahora viene, surgen varias preguntas porque hoy día la tecnología permite desarrollar todo esto y tener visibilidad y control de la prefabricación. ¿A qué me refiero? ¿Hasta cuándo yo modularizo? Por ejemplo, si yo puedo hacer algunas piezas prefabricadas y preensambladas y llevarlas a sitio, pero también si estiro este concepto, yo podría hacer toda mi planta o todas mis instalaciones abajo, fuera de site, donde me sale más barato y tengo menos riesgos, y llevar todo ensamblado ya directamente a site. Y es un juego o un cálculo de dónde yo tengo el punto óptimo dependiendo de mi desafío de construcción y el entorno y contexto que tengo para construir, si yo hasta dónde preensamblo o modularizo antes de llegar a terreno. Y aquí les tengo un ejemplo. No les traje, en este caso, ejemplo solo de minería, sino que también de otras industrias que ya han probado y llevan algo de experiencia modularizando, en donde yo tengo que construir el activo que está ahí a la izquierda y primero planeo cómo trozarlo de alguna manera, cómo quebrar y organizar adecuadamente el proyecto para después la modularización. Y luego después saco todos los diseños y la estructura de quiebre de ese proceso para poder hacer una fabricación y preensamblado antes de llegar a salir. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Que esto se requiere, y como mencionaban en alguna de las sesiones de ayer, se requiere una integración y trabajo colaborativo con los proveedores. Acá el ejemplo está mostrando la secuencia de montaje una vez que yo ya llegué a sitio, ya llegué a donde tengo que estar montando cada una de las piezas o de estos grandes módulos que tengo que ensamblar, que hoy día la tecnología permite incluso poder hacer estas simulaciones, no solo de como estamos mostrando acá, que yo ya tengo todos mis módulos y partes y piezas en site, y cómo las voy a montar de manera física y en la secuencia en el tiempo, sino también poder hacer esto desde el fabricante, y desde donde salen estos módulos para poder llevarlo a sitio. Entonces, esencialmente, desde el diseño, en base a mi estrategia de construcción, yo debiera desarrollar los diferentes módulos de acuerdo a cómo voy a hacer el montaje en obra y de acuerdo a cuáles son todas las condiciones de contexto para poder llegar con estos módulos a site. Acá tengo algunas fotos de ejemplo de módulos que una vez que están construidos, el desafío logístico por el tamaño que tienen, de llevarlo a su ubicación efectiva es importante. Aquí tengo otras fotos de módulos gigantes que tienen que interrumpir el tránsito, muchas veces incluso rediseñar el camino, sacando toda la postación que hay por el lado para poder de manera efectiva llegar a site. Acá la industria de oil and gas ha sacado las cuentas y es un buen negocio para ellos. En vez de llevar todo a site expertos y tener todas las disciplinas reunidas en terreno, poder hacer eso en un ambiente más controlado, abajo en site, y poder transportar estos módulos. Y así son módulos increíblemente grandes. Ellos sacan la cuenta de que son muy costo efectivos a pesar de tener una dificultad, quizás un crecimiento del transporte, porque los beneficios vienen por todos los expertos y los errores que se podrían estar cometiendo en site se evitan al hacerlo en un espacio más controlado, cerca de donde están además y viven los trabajadores. Luego, el desafío de transporte también forma parte del diseño y las herramientas de tecnología hoy día permiten poder hacer toda esa análisis de trayectoria, incluso si aquellos se fabrican en otro continente. Acá tengo un ejemplo de diseño modular, lo titulé Dividir para Gobernar, porque esencialmente recoge el concepto de yo trozo mi gran proyecto en diferentes etapas, en diferentes fases, con ciertos criterios que me permiten prefabricarlos incluso en diferentes lados fuera de site y luego hacer una logística de transporte y montaje. Acá estoy mostrando algunas láminas de cómo
están los resultados o un resumen de las características de cada uno de los módulos, en este caso de una planta de remolienda minera. Y luego, las herramientas también ayudan no solo a entender qué tipo de elementos como tuberías o estructuras o equipos tiene que llevar el módulo, sino además que ayuda a cálculos para la generación de entregables y poder hacer todo el análisis después del montaje de estos módulos, como ayuda a calcular el peso y el centro de gravedad de los módulos, así como la ubicación de los elementos de izaje para después poder montarlo con mayor facilidad. Entonces, voy resolviendo los problemas módulo a módulo y luego tengo como un mecano que me requiere de menos esfuerzo en terreno para poder montarlo y unir estos módulos y al final tener mi planta y mis activos construidos de una manera más efectiva. Obviamente las herramientas también logran sacar todos los entregables necesarios de cada una de las especialidades para la construcción de cada uno de estos módulos. Aquí estamos viendo planos eléctricos o los planos estructurales de ese módulo, también planos de piping y equipos que permiten la conexión y cómo es todos estos elementos se van a interconexionar con el módulo siguiente para que de alguna manera después me quede una planta continua como la necesito. Acá estoy mostrando un video de cómo también hacer esa secuencia de montaje de esta unidad de remolienda dentro de la planta de manera modularizada para poder hacer análisis de cómo transportar y luego cuando estoy en site hacer análisis de interferencias, por ejemplo, en el montaje y cómo hago todo el conexionado de cada uno de los módulos. Se puede analizar la secuencia en el tiempo como también el transporte gráfico y algunas interferencias gráficas o físicas que podrían estar dentro del desafío, como por ejemplo cómo trasladar todo ese pipe rack y en qué momento tengo que montar cada módulo para justamente evitar esa interferencia y que la gente que está en site montando pueda hacer lo más efectiva posible. A su vez, me gustaría mostrarles que las herramientas de control son parte de las casitas que les mostré de esta plataforma, son clave dentro de los proyectos. Vemos que la mayoría de los proyectos hoy día contempla cierta visibilidad y control, pero no está organizado los software y los sistemas para interconectarse con los sistemas operativos de diseño, de abastecimiento, de planificación de la construcción, de una manera en que yo permita colectar esas informaciones y poder tener visibilidad no solo de los managers para que puedan tomar mejores decisiones, sino que de todos aquellos que intervienen, todos los roles que intervienen en un proyecto que permita de alguna forma tener controlado el avance que estoy teniendo y el progreso y además me alerte de aquellas dificultades que podrían gatillarme alguna gestión del cambio del proyecto y eso podría tener algún impacto tanto en el plazo como en el costo de acuerdo planeado. Pero eso no es suficiente, como les decía. También se requiere de capturar la realidad y contrastarla contra los diseños y lo planeado. En este caso existen una multiplicidad de sensores de captura de la realidad. Probablemente ustedes conocen muchos de ellos, como las estaciones totales o los láser scanners, que hacen un barrido de puntos de láser y capturan una nube de puntos que permite ayudar a los diseños, por ejemplo, cuando yo tengo algún espacio confinado o tengo instalaciones existentes y estoy haciendo algún proyecto de reforma. Me permiten tomar las condiciones de terreno, capturar la realidad, como le llamamos, y poner esa nube de puntos, esa realidad, como contexto dentro de las herramientas de diseño y de planificación que me permitan tomar mejores decisiones. Acá les quiero mostrar uno de los láseres para que tengan una idea. Este láser, básicamente, la gran diferencia del láser normal es que para yo capturar la realidad de un activo, lo que requiero es tomar una nube de puntos en donde hago una estrategia de captura con diferentes disparos del equipo láser.
Ahora, esto me obliga a tener ciertas posiciones de referencia, ciertos puntos de referencia dentro de el activo que estoy capturando, porque para después unir en una gran nube de puntos todas las tomas capturadas. Este equipo en particular hace la captura de cada uno de los disparos, pero como están viendo ahí en el video, toma automáticamente puntos de referencia y yo al trasladarme, inmediatamente me ajusta esos puntos de referencia, lo que me permite después en un postproceso muy rápido, como está mostrando la pantalla, componer todas las imágenes de cada una de las tomas sin un gran esfuerzo y evita errores de que yo muchas veces si no tengo un orden o una estrategia clara de cómo voy a capturar, puedo en postproceso confundir las cosas y sacar información completamente equivocada respecto del activo que estoy escaneando, que estoy capturando. Si también me le voy a mostrar otro equipo, hoy día la tecnología de captura de realidad se está haciendo cada vez más costo efectiva. Este equipo ya es del tamaño de un teléfono celular, tiene un par de cámaras, por lo tanto toma fotos estéreo, lo que permite sacar cuentas con alta precisión rápidamente. Es como un celular donde yo tomo una foto y básicamente el equipo lo que hace es reconoce algunos elementos, me permite tomar medidas y me permite capturar de manera fácil las condiciones as-built, por decirlo de alguna manera, o que están siendo construidas para llevar toda esa información y poder alimentar sistemas centrales, por ejemplo, para medir progreso o para identificar un problema, un issue, dentro de la obra y poder resolverlo con mayor visibilidad. Aparte de que ya son de tamaño reducido, también han bajado su costo, por lo tanto son muy efectivos para la captura de la realidad sin necesidad de que esté todo el mundo en faena mirando cómo está ocurriendo el montaje o la construcción, sino que para poder remotizar, para decirlo de alguna forma, aquellas labores. Pero no es suficiente encargar y tener toda esta captura y usar la información. Creemos que el dueño del activo, el owner operador, tiene un rol mayor que jugar este ciclo de vida. Alejandro, estamos en el tiempo. Le queda un minuto, por favor, para que pueda cerrar su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Acá estoy mostrando otro ejemplo de cómo se puede hacer la captura de la realidad con láser scanner. Lo que ven ahí en color medio anaranjado son las instalaciones actuales y lo que ven en color morado, púrpura, es la proyección de una ingeniería, en este caso una tubería de un ducto minero, donde se quería pasar por esta instalación, de un espacio confinado, y hicimos todo esto de manera previa para detectar las interferencias y no llegar a terreno con toda esta información. Lo último que quiero mostrarles, como parte del rol del owner, tiene que ver con el gemelo digital. Lo que en BIM se llama 7D o la información de la operación y mantenimiento, hace mucho tiempo que BIM Industrial le viene llamando gemelo digital. Estas aplicaciones que permiten tener toda la información que se generó en el proyecto disponible para la operación y organizada de manera que la necesita mantenimiento, por ejemplo, es relevante. Y si uno hace este trabajo de construir el gemelo digital en el momento en que se está desarrollando el proyecto, es mucho más económico para después meterse en una operación más grande. Y lo último que les quiero dejar son los beneficios que hemos estado observando que obtienen los clientes que desarrollan sus proyectos con este tipo de metodología en las diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, en la fase de diseño, pueden lograr hasta un ahorro de un 25% de las horas de diseño en base a reutilización de diseño y de chequeo utilizando estas herramientas que les he mostrado. Eso, muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta me pueden contactar acá. Agradecemos la presentación de Alejandro Zampighi de BIM Forum Chile y de la compañía One Hexagon Sudamérica. Les recordamos entonces que esperamos sus preguntas, sus consultas, sus comentarios al 569-8563-6616. Hoy hemos superado ya los 300 inscritos, así que
También estamos con una muy buena audiencia, al igual que el día de ayer. De inmediato, entonces, seguimos con este bloque dedicado a abordar la productividad y la sustentabilidad. Es el turno, entonces, de la charla Productividad en Construcción de Proyectos Mineros, a cargo de Carolina Tapia, subgerente de gestión de proyectos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Te escuchamos, por favor. Perfecto, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado y participar de este panel en un ratito más. He estado escuchando atentamente las charlas de ayer y de hoy y creo que es muy atractivo y desafiante hacer una historia hilando todo lo que se ha comentado en las charlas previas. Aquí estamos entonces. Mi presentación parte con, aquí está, con la siguiente agenda. Voy a hacer un contexto desde el punto de vista de productividad, intentando mostrar para todos una buena batería de datos, sin detallarme mayormente, porque algunos son conocidos y hemos presentado previamente. Sin embargo, van a complementar el contexto de todo lo que ya han presentado en las charlas previas. Nos queda absolutamente claro, y de hecho, hilando un poco las historias, que la industrialización, la prefabricación, los modelos colaborativos, las cadenas de suministro y logística son las soluciones. Sin embargo, yo espero en esta charla en particular aportar ejes sobre los cuales hay que priorizar estas mejoras. Y para ello, parto con nuestro estudio de productividad minera desarrollado para la Cámara y el Consejo Minero el año 2016, que la gran brecha primera a saltar tiene que ver con que cada faena minera, sea cual ella sea, y sea construcción u operación mina, es un tema de contexto, ya tenemos solo un 49% de tiempo disponible para trabajar. O sea, por cada jornada de 10, 9 o 12 horas, independiente de la que sea, la mitad del día está disponible para trabajar y el resto lo ocupamos en detenciones autorizadas, que voy a explicar más adelante un poquito más, y en no agrega valor. La diferencia entre estos dos tipos de detenciones del trabajador es que la roja es la que el trabajador se detiene por temas operativos, de planificación, de falta de suministro o propios del contrato, y la verde es autorizada porque son los tiempos destinados a equipamiento, desequipamiento, charlas, tiempos destinados y hoy a todas las acciones COVID que se incorporan de higiene o uso de elementos especiales de cuidado contra el contagio. La segunda lámina que les muestro tiene que ver también con ese estudio y que lo mencionaron en el bloque de ayer, la acreditación es una tremenda barrera. El promedio de los proyectos estudiados, que fueron 16 en ese momento, es de 14 días, tenemos proyectos de más de 30 y proyectos bastante más eficientes. Hoy eso, lamentable y tristemente, no ha cambiado. Esto nosotros seguimos midiendo, sin embargo uso este documento que es disponible para mostrar el dato, que es bastante costoso para un profesional técnico o trabajador ingresar a faena, porque ya hay 15 días extra al plazo que va a estar realizando su operación. La apertura de los colores verdes también la traje, creo que es interesante darse cuenta que en esa época del 2016, hoy ha cambiado con el COVID, pero en esa época el traslado se llevaba el 40% del tiempo verde y entre las otras dos charlas había casi otro 40%. Ya, eso es súper relevante en la eficiencia en cómo hacemos esos trabajos. Después ya vienen las cosas más secundarias que no voy a destacar. Esta lámina es un estreno, porque la verdad es que no la habíamos mostrado públicamente y que tiene que ver con nuestro análisis histórico de la productividad, en particular para minería. Es muy preocupante para nosotros, y hago notar nuevamente que esto se cierra el 2019, el año 2020 no está cerrado y agrega COVID, es muy preocupante para nosotros que, pese a que las empresas han hecho un tremendo esfuerzo por reducir los tiempos rojos, si ustedes ven aquí se produce casi un embudo, aquí hay un poquito más en el año 2019, los tiempos de soporte son bastante parejos, los azules de agrega valor de las faenas no cambian.
se mantienen en una tendencia bastante pareja, porque lo que hemos ganado en rojo lo hemos perdido en verde. Hemos ocupado más tiempo en detención autorizada y eso sí ha sido creciente. Ahora estamos midiendo en este minuto, digamos, también el efecto del COVID, así que espero poder lanzar ese dato, cuánto aumenta esto si sumamos las sanitizaciones, limpieza de herramientas y equipamiento especial para poder, también hay tiempos sumados a la entrada de comedores, tomas de temperatura, higienización, filas extra en comedores, etcétera, y luego las limpiezas antes de volver a la faena. Entonces, esto es bastante grave y es donde yo lo llamo y desafío a todo este panel de expertos que tenemos aquí a trabajar. O sea, más allá que yo prefabrique, industrialice, y lo voy a ver después en las consecuencias, en las líneas de mejora, pero me adelanto un poco, que ya tengo la mitad del día disponible. Entonces ahí es donde tengo que hincar mi diente. El estudio de la gran minería del cobre que hizo la Comisión Nacional también aporta temas respecto a la producción directamente en faena, diciéndonos que el promedio nacional es de 67 horas hombre por kilo tonelada y estamos muy por encima del promedio internacional, el doble. Y miren la variabilidad. Por lo tanto, aquí sí que es un win-win. Si abordamos con metodologías operativas más eficientes. Lo voy a hilar después en la conversación. Y un tema que me gusta siempre nombrar, que me pareció súper diferenciador de Chile respecto a los países referentes del estudio de productividad de la gran minería, es que en Chile tenemos 7 niveles jerárquicos hasta llegar al trabajador y en los países referentes 5. Yo aquí siempre, a fines docente, uno dice, pucha que cuesta que la información baje a terreno. Eso está absolutamente justificado porque tenemos demasiadas capas antes de la operación. Recojo también un estudio de EY de los riesgos de la industria minera que lo liberaron comienzos de este año, porque en el cual ellos vuelven a recoger temas que nosotros hemos visto a lo largo de este simposio, que la digitalización y optimización de datos está, y los temas sociales de los trabajadores junto con la proyección que puede tener la fuerza laboral en el tiempo. Y también deberíamos recoger, o sea, estos temas tenemos que recogerlos, y fíjense que el riesgo de la innovación se fue más atrás, o sea, hoy día ya hay temas que pasan por encima de innovar. Recojo nuestra encuesta de transformación digital también para terminar la historia del contexto, en que el 80% de las empresas no participa de un proyecto relacionado con transformación digital y el 69% de la empresa encuestada ni siquiera tiene un plan de transformación digital, siendo que hoy día todos hablamos de que es la única posibilidad de trasladar a la gente del sitio a un teletrabajo o trabajo remoto. El broche de oro nos puso el COVID a nuestra productividad minera y nos agregó nuevos protocolos de salud, como decía, afectando traslados, acceso, instalaciones y también la operación. Los tiempos que yo mostré se vuelven a afectar en los colores verdes y rojos respecto a lo que había antes de tener el COVID. Tenemos un absoluto desconocimiento de su efecto. Todo el mundo intuye, dice mi productividad bajo un X, mi rendimiento bajo un Y, pero la verdad es que hoy día yo no he visto un estudio concreto de cuál ha sido el efecto del COVID a nivel de proceso productivo. Se supone que uno tiene la capacidad de incorporar los cambios y los efectos, los problemas de planificación o gestión para que el proceso luego siga igual y no se afecte. Sin embargo, en la primera etapa de aprendizaje de cómo trabajar con el COVID, evidentemente hay un impacto en la productividad. Tenemos variabilidades, no sabemos, porque de hecho hay todos los temas de contagio, que separa una faena, que una cuadrilla y un trabajador que tiene COVID se relega al completo a la cuadrilla 15 días, luego los exámenes de reingreso, o sea, hay todo un efecto que nos afecta la planificación y todos los controles adicionales que al final es costo para nosotros, para los profesionales, costo para la obra, costo para el mandante, a la larga se va a traducir en un costo para el mandante. Entonces, dado todo este contexto que estuve mirando desde el punto de vista exclusivo de la productividad, ¿cuáles son los factores clave? Recojo
La verdad es que no estoy inventando algo nuevo, estoy recogiendo lo que ya se ha hablado, sin embargo, le daré el cariz de la productividad. Tenemos que mejorar la coordinación. Pongo ahí el logo de BIMforum, pongo el ciclo PECA de la mejora continua de la ISO. Es fundamental. O sea, todo lo que estuvo hablando Alejandro, la falta de identificación de cambios, el trabajar con gemelos digitales, el preensamblado y control de proceso para poder luego hacer una eficiencia en terreno, etcétera, nos va a permitir reducir costos, anticipar colisiones y de alguna manera asegurar la calidad final del producto. Hay que incorporarlo, ya no es una duda de si me conviene, no, es un sí o sí. No puedo realizar faenas y estar dándome cuenta durante la operación de los errores. Los errores los tengo que hacer, gastar el tiempo previo para predecir y poder integrar el proyecto. El BIM con la coordinación adecuada del proyecto podrían resolver eso. Para garantizar la continuidad operacional tenemos que trabajar sobre los tiempos de detención autorizada. A mí a veces me vetan por decir que hay que acotar las charlas. Nunca he dicho eliminarlas, pero en faena tenemos serios problemas de coordinación de charlas e inducciones. He visto faenas en que la charla del mandante, que es una hora, se suma a la charla de la constructora minera, que es otra hora, o del contratista, y a veces incluso las dan en días distintos. Entonces me intervienen en la faena 2 o 3 días a la semana, deteniéndola 1 hora, 1 hora y cuarto. Y yo he estado en esas charlas y sé que hay temas repetidos. Entonces por eso a veces no soy non grata, digo yo, porque hablar sobre la seguridad y decir acotemos un poquito las charlas o organicémonos asusta, es como, pucha Carola, la seguridad está ante todo, estoy 100% de acuerdo. Sin embargo, eso, no por eso voy a llenar un papel 3 veces al día si estoy completando el mismo documento o el trabajador lo llena como un robot sin enfocarse realmente en lo que está completando. De hecho, ya a esta altura no deberíamos llenar papel, el trabajador debiera poner su huella. Incluso se puede hacer una encuesta online y ya, digamos, y algunas cosas firmadas a mano. Tenemos brechas ahí. Reducir las capas jerárquicas y leer con la historia anterior, ¿no es cierto? Y eliminar las actividades que no agregan valor. Lo pongo acá, sin embargo, la industrialización y la prefabricación, por supuesto, que nos hacen tener un proceso mucho más continuo y con menos mano de obra en sitio. El trabajo colaborativo, lo dijo Ricardo Nicolau, y también lo tomo acá, respecto a los modelos flexibles de contrato, trabajar con un interés común, la mesa de productividad, que se recogió también en el informe de productividad minera que les mostré al comienzo, es algo que no hay que olvidar. En la mesa de productividad está la constructora minera, está el mandante minero y está ingeniería. De tal manera que el foco es el proyecto, no es yo hice mal esto, ¿por qué tú me estás cobrando esto otro y por qué te atrasas con esto? El foco es producción, el foco es costo, el foco es eficiencia y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, realizo la coordinación integrada, la gestión de actividades previas, planificación logística y, por supuesto que también lo dijeron, nos ayuda a un marco regulatorio que sea favorable. Entonces, si destino esta mesa de productividad y reduzco los errores también a través de, porque igual van a aparecer errores, igual hay contingencias, entonces, si tengo la mesa, es probable que esos errores de descoordinación se resuelvan más rápidamente. Y, por supuesto, que los resultados deben ser compartidos. Yo sé que lo dijo Ricardo en la charla de ayer, que hay mucho de compartir ahí y de buena fe, pero bueno, estamos en eso. Respecto a la cadena de suministro, ahí Asimet y Eprimin recogieron harto este tema y yo lo mezclo acá con lo nuestro. En la medida que integremos a los proveedores al proceso productivo, definitivamente vamos a tener un proceso más eficiente. Ellos tienen mucho que aportar. Todos los proveedores saben de sus productos, de sus procesos, qué es lo más conveniente. ¿Por qué lo llamo cuando ya estoy construyendo? ¿Por qué lo llamo cuando estoy operando? ¿Por qué no lo llamé antes, cuando estoy diseñando? ¿Qué es lo que tú crees que me aporta más? ¿Cómo podemos buscar un producto más eficiente para mi proceso? Adelantar el proceso de la elección para poder saber de alguna u otra manera qué beneficios o qué mejoras puede proponerme mi proveedor. La prefabricación está aquí calzado, digamos. O sea, en la medida que mientras más prefabrico, como dice Mario de Asimet, mientras más modularizo, por supuesto que yo puedo tener una eficiencia mayor y aseguro en la llegada de ese elemento a la obra.
El eje siguiente de mejora que recojo es la planificación y control. Aquí mostré una lámina del informe de buenas prácticas de gestión de planificación del año 2018 del Comité de Contratistas Generales de la Cámara. Somos malos en obra. Lo que menos hacemos bien es la planificación operacional y la gestión de indicadores. Somos medianamente buenos para programar, hacer un buen programa. Sin embargo, ya en obra nos cuesta anticiparnos a los problemas. Nos cuesta mirar un mes y medio adelante. Somos cortoplacistas y lo peor, los indicadores están re bonitos en un cuadro pegado en la pared o le llega a la gerencia y no analizamos para no cometer dos veces o tres veces el mismo error. La famosa reunión de la mañana de la planificación se hace de pie, dura media hora, es súper temprano, son de 7:30 o 7:15 hasta las 8, pero al final nos dedicamos a resolver urgencias. Nos cuesta salir de la urgencia para mirar el mediano plazo y en eso sí nos ayuda la industrialización y la prefabricación. Hay que actualizar nuestra gestión de riesgo también, sí, tenemos que incorporar el COVID. De hecho, todo el mundo está incorporando protocolos COVID y por lo tanto, en la medida que los incorporo, ya no es problema. Una vez que yo ya sé que debo hacer A, B, C, D antes de activar mi frente o en el traslado o a la entrada al comedor, yo no debiera seguir reclamando por el COVID. El COVID se incorpora al proceso y digamos en enero del próximo año ya no hay duda. Tengo que lograr la productividad con COVID o con terremotos o con cualquier cosa, digamos, porque lo que debo hacer es incorporar el control a mi planificación y pasa a ser un tema más. No puedo seguir justificándome en el COVID. Si voy a tener más costos, no me cabe duda, pero eso no significa que no voy a poder llegar a la producción. Favorecer la industrialización, ni lo toco porque estamos aquí llamados a esto, y lo que obtiene, y ahí recojo algunas cosas, me gustó esta imagen de estos bloques flotantes, que en un minuto uno puede hacer una tubería y lo recogí de la internet, también me gustó como idea, generar certeza en los plazos, la producción en ambientes controlados, traslado el trabajador a otra zona con mayor control de riesgo, más regularidad, con menos exposición, disminuye los reprocesos, porque el trabajar, bueno, lo han hablado probablemente todos, así que en el fondo tampoco me voy a detener, y seguramente la Catherine después de mí va a enfocarse también en todos los temas de pérdidas y de escombros y optimización para el ciclo de vida del proceso. ¿Ya? El siguiente tema, que lo hablé al comienzo cuando mostré los problemas de obra, la aceleración de la digitalización y manejo de Big Data. Nosotros tenemos que incorporar cámaras, tenemos que incorporar monitoreo remoto, tenemos que usar tecnología para capturar datos que no dependa de las personas. De alguna u otra manera tenemos que recoger lo que dijo Alejandro en tecnología, incluso para acceder a espacios confinados, que eso yo no lo tenía presente, pero él lo comentó y me pareció súper interesante esa funcionalidad. Y de esa manera, la data del proceso es tiempo real. No puedo, y también lo dijeron ayer en la charla, no puedo mirar muertos, no puedo mirar lo que pasó el mes pasado, si eso ya no me sirve, tengo que mirar lo que pasó hoy para proyectar el mañana. Y la data es fundamental, y saber interpretarla y desechar. Hoy día hay empresas o constructoras que están llenas de reportes, llenas, y ni siquiera saben desechar los reportes que no le aportan valor. Hay que hacer un análisis de data y priorizar lo que realmente sea efectivo en el proceso. Incorporar la automatización y control remoto, se está viendo mucho en minería, pero integrarla en procesos tal vez que hoy día ni se sueña que podrían ser automatizados. Igual vamos a tener gente en faena siempre, yo soy absolutamente una persona que cree que eso no va a cambiar, sin embargo, esa gente debería estar haciendo procesos más menos repetitivos y de alguna manera que aporten valor. Para terminar y cumplir con mi tiempo, el último punto que digo, que como dice Iguay, ya no está tan, estamos más preocupados de la innovación, así que no aparece como una brecha tan grande como así la transformación digital que aparece entre los primeros y cómo hacernos cargo de los cambios de las personas y cómo incorporar el COVID. Bueno, la innovación siempre, o sea, si es cultura de innovación, así como debiéramos tener la cultura digital, que nuestros hijos, las generaciones nuevas ya tienen una cultura digital, nosotros, los que ya pasamos los 20, digo yo, nos cuesta
Y esa cultura de digital y la cultura de la innovación debieran estar incorporadas absolutamente a nuestros procesos, de tal manera de que mejoremos la productividad. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío en minería. Solamente por llevar a un trabajador a faena minera, haga lo que haga, aunque vaya incluso a llevar un refrigerador para la instalación de faena, requiere acreditarse, requiere credencializar la empresa. Gran desafío. Además, ese trabajador solo tiene la mitad de la jornada disponible para trabajar. Entonces, solo podemos mejorar. Creo que el desafío está ahí y estamos nosotros ahí como apoyo para ustedes para dar soluciones creativas a los problemas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Carolina Tapia, subgerente de gestión de proyectos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Recordamos que nos queda una presentación para este bloque y luego pasaremos a un panel de conversación. Ahí también esperamos sus preguntas, sus consultas, sus comentarios al siguiente teléfono, +569 8563 6616. Recordamos el simposio organizado por Codelco, por la Cámara Chilena de la Construcción y con la producción de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. La última presentación relacionada con este bloque de productividad y sustentabilidad está a cargo de Catherine Martínez, encargada del desarrollo sustentable de la zona sur de la corporación y secretaria ejecutiva del Consejo de Construcción Industrializada. Su presentación será Oportunidades para la Economía Circular. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Marcelo, muy buenos días. Buenos días a todos que nos acompañan hoy. Adelante. Gracias. Hoy muy contenta de poder participar de este simposio y poder contarle algunas de las oportunidades que nos ofrece la economía circular. Voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. Ahí está. Vamos a contar, bueno, el tema que nos convoca hoy es economía circular en construcción desde una mirada amplia. Vamos a ver cuáles son aquellos desafíos en materia de sustentabilidad que tiene el sector construcción, cómo esto impacta en minería, todos los proyectos mineros que tienen tremenda relación con este sector, y algunas oportunidades que ofrece la economía circular y la industrialización, claramente, para mejorar la productividad y sustentabilidad en la construcción. Estos son temas más bien amplios, es una mirada general al tema, pero que permita tener algunos tips de cómo ir incorporando la economía circular como un modelo de desarrollo y de innovación en los distintos proyectos. Para partir, algunos datos de la industria de la construcción global. Es un sector que es bastante intensivo en el uso de materias primas. El sector de la construcción global, la industria, consume cerca del 40% de las materias primas globales, de ello un 50% del acero, y también consume mucha energía, consume mucha agua, y lamentablemente muchos de estos recursos que se utilizan para el sector construcción terminan siendo residuos. Así que aquí hay un tema muy importante relacionado al impacto que tiene el sector, no solo en impacto positivo por cuanto genera empleo, permite aportar al PIB mundial, sino que también en cuanto a la intensidad del consumo de recursos, la generación de residuos y las emisiones que el sector genera. Para empresas que están pensando en la reducción de su huella de carbono, en la reducción de sus emisiones, en la reducción del consumo hídrico, poder poner foco en la construcción como una industria habilitante de todos sus procesos es tremendamente importante porque les permite avanzar de forma más rápida en estas metas de reducción de emisiones y reducción también de la generación de residuos. Lo que es interesante es ver esto en el contexto que estamos hoy. A nivel global, el cambio climático ya es una realidad, estamos frente a una emergencia de poder actuar en reducir nuestras emisiones, y tenemos por una parte las emisiones asociadas a la operación de los edificios, que es cerca del 28% de las emisiones globales, pero también un punto importante son aquellas emisiones de carbono incorporado en los materiales de construcción. Un 11% de las emisiones están incorporadas dentro de los materiales y productos, y por ende
la economía circular nos permite abordar esa fase del ciclo de vida de los distintos proyectos, hacernos cargo de cuál es la energía incorporada dentro de esos materiales y productos. Todo esto pensando en que, como les comentaba anteriormente, la edificación en general, la construcción, consume cerca del 40% de la materia prima global, de acuerdo a datos del World Economic Forum. Y en Chile, las cifras nos hablan de que generamos cerca del 33% de los residuos sólidos. Por cada 4 metros cuadrados generamos un metro cúbico de residuos aproximadamente. Somos muy poco eficientes en el uso de toda esta gran cantidad de materia prima que ingresa a nuestra industria. Tenemos un tremendo desafío, porque actualmente solo un 9% de la economía global es circular. Y cuando uno mira, y reforzando los datos del sector construcción global, consume el 40% de la materia prima, genera cerca del 40% de las emisiones de CO2 globales, tenemos una tremenda posibilidad de avanzar en circularidad, y nuestra industria de construcción nacional tiene datos bastante similares, cerca del 33% de emisiones, 34% de generación de residuos. Aquí, como industria nacional, tenemos una tremenda posibilidad de aportar en estas metas globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar así en el cambio climático. Entonces, si bien hoy solo el 9% de nuestro mundo es circular, tenemos un 91% de posibilidades de avanzar, y la oportunidad es tremenda, porque se estima que hay una oportunidad cercana a 4,5 trillones de dólares de aquí a 10 años más, si es que cambiamos el modelo de producción lineal, este modelo de tomar, producir y descartar, hacia un modelo circular de desarrollo donde las materias primas ingresan al ciclo, pero se mantienen allí el mayor tiempo posible dentro de la economía. Ese es el cambio de paradigma al que estamos enfrentados, que se está posicionando cada vez con más fuerza. La economía circular no es un tema nuevo, sin embargo, hoy tenemos todas las herramientas para poder habilitar este nuevo desarrollo. Con la transformación digital, con las herramientas de trazabilidad y medición que hoy disponemos, podemos dar este gran salto hacia la circularidad, y existe una asociación muy interesante de la economía circular como una oportunidad de mejora de productividad en la construcción. Esto fue identificado así por el último estudio que aún está en revisión de la Comisión Nacional de Productividad, pero es uno de los temas que está puesto sobre la mesa como una tremenda oportunidad de mejora de la productividad de la construcción y de reducir todos los gastos que hoy son innecesarios en gestión de residuos. Tenemos un tremendo tema. La pandemia nos hizo repensar, nos hace replantear y ver cómo vamos a continuar nuestro desarrollo, y sin duda marca un cambio de timón y la oportunidad de una recuperación verde. Esto ha sido bastante estudiado. El último estudio de McKinsey en junio habla de esta nueva normalidad en construcción y cómo esta disrupción está cambiando uno de los mayores ecosistemas del mundo, que es la construcción. Y nos habla de 9 cambios importantes que van a marcar las futuras dinámicas de la industria. Este esquema está en inglés, pero lo que quisiera relevar es que la industrialización aparece como una disrupción emergente muy potente dentro del sector construcción, y que viene a habilitar estos 9 procesos que hablan de un acercamiento centrado en el producto y no en edificios o proyectos independientes, sino que aquellos que se componen de forma modular y la productización de estas construcciones. También nos habla de especialización de la cadena de suministro en aquellos productos o procesos en que puede entregar mayor valor, una conexión de la cadena de valor con más control e integración, y sin duda todos los avances que podamos tener en sustentabilidad, porque tenemos cambios a nivel de mercado y de regulación que están poniendo cada vez más interés o más exigencia respecto a cómo integramos la sustentabilidad en los procesos. Así que estos son parte de los 9 cambios que la industria está viviendo y que hemos estado analizando desde el Consejo de Construcción Industrializada con mucha atención, y de hecho esta es parte de lo que tendremos la próxima semana en un evento internacional para conocer más de este estudio.
Pero entrando en materia, ¿qué es economía circular en términos simples y cómo esto puede aplicar al sector construcción? Bueno, tenemos tres principios claves que dominan la economía circular, que son estos conceptos del diseño libre de residuos y contaminación, el mantener los productos y materiales en uso y el regenerar los sistemas naturales. O sea, es un modelo económico que no solo busca tener menos impacto ambiental, sino que regenerar, recuperar y ayudar a mejorar el medio ambiente. De eso se trata el concepto de regenerar. Y muchas veces pensamos que solo se asocia a un tema de residuos, del final del ciclo de vida de los productos. Sin embargo, es muy interesante cómo se conecta con el ciclo de vida de la construcción, porque nos habla de que aquellas decisiones que se toman en etapas tempranas del ciclo de vida, como el reemplazo de materia prima por insumos que vengan de otros procesos productivos, que sean residuos de otros procesos productivos, la fabricación de productos pensando en cuál va a ser su desempeño, su durabilidad a lo largo del proyecto, las posibilidades de cambio o recambio, y cómo se diseña el proyecto para una mayor extensión del ciclo de vida, o viendo posibilidades de distintas estrategias de diseño que permitan avanzar en edificación por capas, de aquellas infraestructuras donde se pueden reemplazar partes y piezas, pero no tener que reemplazar el total de esta infraestructura. Eso nos permite retener los materiales el mayor tiempo posible dentro de este ciclo de vida de las edificaciones y las construcciones, y poder ver que si es que se genera algún residuo, ese residuo puede ser un recurso que se reintegre en otros procesos productivos. Entonces, la idea es retener, reparar, remodelar, reusar, remanufacturar, y como una de las últimas alternativas, reciclar, tratar de mantener el mayor tiempo posible, y para eso hay distintos modelos de negocios circulares. ¿Cómo bajar esto a acciones o formas de aplicarlo? Bueno, hay una de las metodologías, el Resolve Framework plantea 6 formas en que las instituciones, los organismos pueden aplicar este concepto de circularidad en sus procesos, en sus operaciones, y los 6 conceptos son regenerar, compartir el uso activo, optimizar el desempeño de los sistemas, mantener la operación en ciclos, virtualizar dentro de lo posible y cambiar por nuevas tecnologías o nuevos sistemas constructivos disponibles. ¿Cómo esto aplica a la construcción? Bueno, tenemos 6 formas distintas de ver esto como oportunidades para el ciclo de vida. Dependiendo de la etapa del ciclo de vida en que nos encontremos, es como podemos ver estas distintas oportunidades de incorporar el regenerar, el compartir, optimizar ciclos, virtualizar y cambiar. Vamos a revisar cada una de estas oportunidades. Primero, el regenerar y restaurar el capital natural se asocia mucho a cómo podemos integrar las oportunidades de corredores verdes, generar áreas verdes dentro de las edificaciones, poder considerar también energía renovable como parte de los proyectos, edificios como generadores de energía. Acá hay casos de 2 proyectos que están generando energía desde sus propios sistemas de operación. Están pensando en la operación del edificio desde el diseño y desde la concepción de los proyectos. Ahí hay una forma de incorporar el concepto de regenerar en el entorno construido. El primer caso, edificio MUT, territorio Apoquindo, que tiene toda una estrategia de 0 residuos, tanto en su proceso de construcción, como también pensando en la operación del edificio y cómo se concibe el mantenimiento y todo el desarrollo del proyecto. Luego el concepto de compartir, que tiene que ver con maximizar el uso de activos, todas las oportunidades que tengamos de infraestructura compartida, de espacios de cowork, de rental, pero también, por ejemplo, el arriendo de maquinaria compartida, cómo aprovechamos el tiempo ocioso de una maquinaria para que lo que usemos es la prestación de este bien y no tener que comprar un nuevo bien para ese servicio. Es tratar de sacar el máximo partido al objeto o al producto, desde la perspectiva el servicio que necesitamos que nos preste. Y lo que más nos convoca, el optimizar, es el concepto que está directamente asociado con industrialización, con eficiencia energética, con mejorar el desempeño del sistema.
Y aquí tenemos algunos casos de industrialización. Estos son casos de empresas socias del Consejo de Construcción Industrializada. Por una parte tenemos el Estadio Tierra Campeones en Iquique, que es un proyecto que incorporó elementos prefabricados de hormigón para toda la construcción de la estructura, la gradería, también una cubierta de acero prefabricado, y que logró una construcción en 18 meses, plazo que es muy, muy reducido respecto a lo tradicional de un proyecto de esta envergadura. Este tipo de soluciones aplican a cualquier escala y a cualquier tipo de proyecto. Y por otra parte, el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca, que también consideró el uso de losas prefabricadas y que permitió acelerar los procesos de construcción de obra gruesa de este tipo de sistema. Esto son procesos que, si uno mira las obras, son bastante limpias. Se reduce la cantidad de residuos que se generan en el sitio de construcción y, sin duda, procesos que ocurren de forma más controlada, con mayor control de plazo, de los tiempos de ejecución de las obras, y cambian el modelo de construcción in situ a un proceso de montaje en el sitio. El otro concepto de ciclos nos habla de mantener los flujos de materiales, la modularización, la remodelación de infraestructura. Y aquí tenemos dos casos, uno el caso de Núcleo Chagavía, que es la rehabilitación de una infraestructura que estaba preexistente y que, en vez de ser demolido para construir algo nuevo, se readecúa y se le da un nuevo uso con un fuerte componente de trabajo con las comunidades, con el entorno. Así que es un proyecto muy bonito que nos habla de rehabilitación de infraestructura. Y aquí un caso también relacionado con los ciclos, un caso de reciclaje de chatarra que ya les voy a comentar un poquito más. Esto nos lo compartió una de las empresas con la que hemos trabajado un diagnóstico de economía circular en construcción, y que nos habla de cómo se pueden hacer integraciones entre distintas industrias para favorecer los objetivos comunes de reducción de residuos y reducción de emisiones. Otro concepto, el virtualizar, nos habla de cómo reemplazamos el uso de recursos físicos materiales por alternativas digitales. Y hoy lo hemos visto definitivamente a propósito de la pandemia, cómo hemos integrado con mayor fuerza todas las tecnologías, el caso de departamentos piloto virtuales, el poder hacer seguimiento a las obras de forma remota, el uso de BIM para la coordinación de proyectos. Ya tuvimos una charla muy interesante de cómo la transformación digital empieza a ayudarnos a hacer más eficientes todos los procesos. Y también tenemos las posibilidades de cambiar o intercambiar sistemas constructivos tradicionales por nuevos materiales o nuevos sistemas, como es el caso de, por ejemplo, cambiar a materiales con alto contenido reciclado. Aquí uno de los ejemplos es ecofibra, que es un material, un aislante de construcción que se fabrica con textiles reciclados, o sea, es conectar dos industrias, ¿no? El residuo de la industria textil pasa a ser un insumo para la fabricación de un material de construcción, un aislante. Y por otro lado, un sistema de construcción robotizado de alta eficiencia, como lo que existe en Baumax, que generan prefabricados de hormigón en una planta robotizada. Entonces, volviendo a este punto de considerar el ciclo de vida de construcción y todas las decisiones desde etapas tempranas para conectar con el modelo de circularidad, vamos a revisar algunas de las posibles estrategias o bajadas que esto tiene al momento de construir los proyectos, al momento de diseñar y pensar los distintos proyectos de construcción con esta mirada de circularidad. Primero, cuando uno va a la etapa de diseño y proyecto, diseño y planificación, que aquí es tremendamente relevante lo que mencionaba Carolina, la integración temprana de proveedores, poder ver cómo en conjunto con los proveedores se puede ver una estrategia que nos permita generar edificación por capas, ver cuáles son aquellos elementos de mayor durabilidad, que es la estructura principalmente, y desde este núcleo ir generando distintas propuestas, pero que sean diseños adaptables, que sean diseños que puedan ofrecer flexibilidad para usos futuros, que se adapten a los cambios que puedan tener de acuerdo a los distintos requerimientos del proyecto. El desensamblaje posterior al término de la vida útil que nos permita reutilizar partes y piezas, y cómo elegimos aquellos materiales para su durabilidad, para que favorezcan la reparación, la remodelación y los cambios que el edificio tenga futuro.
O sea, desde el diseño estoy pensando aguas arriba en la fabricación y cómo estos materiales fueron producidos, y también estoy pensando a futuro en el ciclo de vida, cómo esto cuál va a ser su desempeño en la etapa de construcción, de montaje, y después del término de vida útil, el desmontaje y cambio en los procesos. Otro de los conceptos que se piensa desde el diseño, pero que aplica a cómo se ejecutan los proyectos de construcción, acá tenemos un ejemplo de otra empresa socia del CCI, que es Echeverría Izquierdo, que en uno de sus proyectos, ellos lo han aplicado en varios, pero que integran los conceptos de industrialización y prefabricación para poder lograr un desempeño óptimo de obra con menor generación de residuos, donde reemplazan la construcción in situ por montaje de partes y piezas, este concepto del diseño para fabricación y montaje. En la foto, un baño prefabricado que se fabrica en otro lugar, no in situ, y que permite un montaje rápido en obra, externalizando ciertas partidas afuera del sitio de construcción. Eso permite mayor control y mayor reducción de todos los residuos que se pueden generar en obra. Y por último, cuando uno ya se va al fin del ciclo de vida, es poder conectar con el inicio del ciclo de vida. O sea, este residuo, ¿cómo podemos cambiar ese paradigma a verlo como un recurso, que puede ser una materia prima, un insumo para nuevos procesos productivos? Acá es bien interesante ver cómo podemos buscar alternativas para reusar o remanufacturar partes y piezas de los distintos proyectos y ver alternativas de que efectivamente estos residuos sean recursos o se reintegran al ciclo de vida de los distintos proyectos. Está el concepto de edificios como banco de materiales o construcción como banco de materiales. Lo importante es dejar de ver el residuo como basura, como algo indeseable, y empezar a darle esta nueva mirada de materia prima para otro tipo de proceso. Y aquí está el caso que les quería comentar de retiro y reciclaje de chatarra, una alianza de Aceros ASA con Codelco, que nos comentaron de este caso y de circularidad, porque es bastante interesante cómo desde el año 2018, en que se instala una faena en la mina del Teniente, se han logrado retirar 39.000 toneladas de chatarra que fueron recicladas, reprocesadas en la planta de producción de aceros, y parte de esos mismos aceros son los que hoy son un suministro para nuevas faenas que se integran en el proyecto. Entonces tenemos un modelo cíclico de colaboración en que se retiran residuos para la reincorporación en nuevos procesos productivos y luego entregar esos productos nuevamente a cumplir las funciones que tengan dentro de la obra. Todo esto habla de una colaboración estrecha, es muy importante la colaboración, la economía circular es esencialmente colaborativa, y quería comentarles que tenemos justamente estamos iniciando el proceso en articulación de la Cámara Chilena de Construcción, el Instituto de la Construcción y el programa Construye 2025 para la creación de una estrategia de economía circular en construcción, así que quería aprovechar la oportunidad para comentarles esto y dejarlos invitados a quienes quieran saber más del tema y quieran participar en esta estrategia de economía circular y ver oportunidades de colaboración en el tema, puedan contactarnos y seguir conociendo más de esto. Muchas gracias por su atención y espero que sea muy interesante el tema para ustedes. Agradecemos a Catherine Martínez su presentación. Ella es responsable del desarrollo sustentable en la zona sur de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y secretaria ejecutiva del CCI. Como decíamos, ahora tenemos un panel de conversación para analizar estos temas que acabamos de observar, que acabamos de presentar. En este panel de conversación estarán nuestros relatores, me refiero a Carolina Tapia, la propia Catherine Martínez y el señor Alejandro Zampilli. Se incorpora a este panel el señor Andrés Avendaño, gerente del proyecto de Chuquicamata Subterránea de Codelco, y va a moderar este panel de conversación Carlos Piallo, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción. Carlos, varios temas salieron aquí en y sin duda la productividad y la sustentabilidad son
dos aristas muy, muy relevantes de este concepto de industrialización que estamos abordando. No sé si coincidís, Carlos. Y adelante con el tema, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Sí, bueno, y bienvenido, Andrés, a este panel. Efectivamente, acá se pusieron temas muy relevantes, el tema de la sustentabilidad, la integración temprana salió mucho. Para cualquiera de estas, digamos, alternativas. Pero empecemos un poco por lo que nos planteó en la primera presentación Alejandro respecto al tema BIM, a esta metodología BIM. Y derechamente ahí preguntarte, Alejandro, y también después traspasar también la pregunta a Andrés, ¿cómo esta metodología de modelamiento BIM ha permitido mejorar el desempeño en los proyectos concretamente? ¿Cuáles han sido los beneficios? Específicamente en el ámbito de productividad, que hemos estado conversando acá, y cómo ven que esto pudiese además profundizarse también. Un poco me gustaría entrar en esa temática, Alejandro, y después Andrés, que nos puedas contar también en el caso de Codelco, cómo ha sido esta experiencia. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Efectivamente, la metodología BIM, implementada con tecnología, hemos visto que produce beneficios sustanciales de mejora de la productividad en la construcción. Sin pasar aún a prefabricado o construcción industrializada en la construcción tradicional, ya la coordinación a través de la metodología BIM, lo que estamos llamando BIM industrial, permite beneficios sustanciales en las diferentes etapas del proceso de construcción. Tanto en los diseños, hemos observado beneficios, como decía en mi presentación, de hasta un 25% por reutilización de diseños en diferentes proyectos y de especificaciones y todo lo que tiene que ver con materialidad, pasando por ahorros propiamente tal en site y de compra, que pueden llegar hasta un 10%, hemos medido que normalmente la etapa de diseño representa menos del 10% del costo total del proyecto. Y el otro 90% se va en suministro, en abastecimiento de materiales y equipo, y en la construcción propiamente tal, en la mano de obra de montaje y de construcción definitivamente. Y en eso se pueden lograr productividades de un 10% mayor en ahorro de materiales, que es mucho dinero, pensando que corresponde al 90% de todo el costo del proyecto. Y así, a su vez, con tecnologías que permiten esta coordinación y acopiar la generación de la información que se va generando en las fases de diseño, permite también un handover a la operación, que puede haber ahorro hasta un 50%, dado que toda la información necesaria para pasar al owner operador desde la construcción se ha ido acopiando. Y también, no menor, BIM industrial aporta a la reducción de costo y a la performance en la operación y mantenimiento del activo. Estamos pensando en ahorros de hasta un 10% de los costos de mantenimiento por los próximos 30 a 40 años que tiene la operación de ese activo, que es mucho dinero también. Perfecto, sí, claramente se ve ahí efectivamente que hay impactos relevantes, ¿no es cierto? Y me imagino que en Codelco, en los proyectos, también se ha visto esto. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido esto, esta incorporación y el impacto que ha tenido, Andrés? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, quisiera felicitar a cada uno de los relatores por sus presentaciones de este módulo, excelentes presentaciones. Me gustó verla. Bueno, un poco respecto al modelo BIM y la implementación en Codelco, la verdad es que hay que entender que nosotros, el proceso de transformación de Codelco fue un desafío que tiene un año, y dentro de la palanca de la transformación digital está el modelo BIM. Por lo tanto, actualmente yo diría que no tenemos data de todas las mejoras en cada uno de los procesos. Lo que sí, yo diría que estamos muy en línea y entendemos muy bien los puntos que menciona Alejandro, que va a generar oportunidades en los distintos procesos. Particularmente nosotros lo que hemos desarrollado en el proyecto Chucky es desarrollar la ingeniería en modelo. La verdad es que hay un cambio de fondo de integración de los equipos y
particularmente los procesos de ingeniería, lo que sí hemos visto en términos de productividad es que hemos duplicado la productividad. Tenemos mejor ingeniería, una ingeniería más robusta, más construible, y nos estamos demorando la mitad del tiempo en realizarla. Eso es lo que puedo decir en términos de data bien cierta y directa. Yo diría que el próximo año vamos a tener data más real respecto a la construcción, porque vamos a estar ya en el desafío de construir estos diseños que los diseñamos desde un inicio con estos modelos BIM. Además, nosotros tenemos bien apalancado lo que es el modelo BIM con los temas de la paquetización. Creemos que son dos cosas que van muy de la mano y que tienen que y van a aportar mucho en la secuencia constructiva. Y el modelo BIM es lo que habilita una plataforma en común para que los constructores, posiblemente los operadores y los diseñadores, trabajen de una manera integrada. Perfecto, André. Carolina, y respecto, tú mencionabas uno de los grandes desafíos que tiene la industria minera. Hoy estamos hablando que el 50% del tiempo es lo que estamos disponibles hoy en trabajo. ¿Cómo este tipo de metodologías puede ayudar a revertir o a mejorar esa situación, digamos? O si ves ahí la correlación entre ambas temáticas, o cómo ves tú que estas metodologías pueden ayudar a mejorar esa situación que hoy día es tan, tan impactante, como la mostrabas tú en este estudio que se hizo en 2016. Exactamente, que está totalmente vigente. De hecho, hoy día la brecha es un poco más alta. Creo que en los tiempos rojos de detención autorizada de proceso ayuda completamente y absolutamente el prefabricar, industrializar, tener menos errores. Si el rojo se puede considerar que está hoy día del orden de un 20, un 22, un 21, atacar ese porcentaje de la jornada en 12 horas, son 2,4 horas que el trabajador está detenido por proceso. Si eso yo lo optimizo, podría ganar una media hora o 20 minutos al día. Pero insisto también en lo que dije en la charla, que en los tiempos verdes está el gran desafío. Si miramos la gráfica, no la voy a proyectar por un tema de tiempo, pero estamos en el orden del 30%. En 12 horas son 3,6 horas. O sea, si nosotros abordamos temas de disminuir la cantidad de trabajadores en faena, por ejemplo, o activar tempranamente los frentes mediante una estandarización, transformación digital del proceso para que no haya una 2 o 3 horas y si el trabajador llega a las 7 esté partiendo a las 9, 9:30, 10, eso es una ganancia enorme en tiempo productivo y que se suma a los tiempos que podamos ganar de los rojos en función de lo que se está viendo en este simposio. Tremendo desafío, Carolina. Efectivamente, lo que tú nos mostrabas ahí nos impone un desafío mayor. Y quería tocar el tema, Caterín, respecto a la sustentabilidad y qué aspectos del ámbito de sustentabilidad se pueden correlacionar directamente a mejoras de productividad. Tú mostrabas algunos temas, pero ¿dónde tú crees que le puede apuntar directamente al tema de sustentabilidad, productividad, digamos, en los proyectos? Bueno, hay una relación directa de productividad en el uso de recursos en la generación de residuos. Cuando en una obra se empieza a observar mucha generación de residuos, gran cantidad de residuos, es porque hay problemas de productividad, hubo mucho trabajo rehecho, hubo mucho reproceso, y eso da cuenta de que hay que observar cómo se planificó, cómo se está ejecutando esa obra y qué alternativas hay de reducir la cantidad de residuos que se generan. Ahí hay una conexión que se ha visto con mucha atención, porque además hay gasto detrás de un residuo. No solo es el costo que tenemos para poder gestionar ese residuo, sino que eso implica materiales que se desperdiciaron, hay un costo en insumos, en las horas que están asociadas a trabajo rehecho, a reprocesos, que es importante considerar, y lamentablemente hay pocos datos detrás de todos estos temas. Es algo que está, cuando uno ve el residuo, es la punta del iceberg,
pero dentro de eso los gastos generales asociados a toda esa gestión son muy importantes y es ahí donde tenemos un tremendo desafío de poder abordar ese punto y conectarlo con la productividad. Perfecto. Un poco una pregunta más bien a todo el panel. Me gustaría que dieran su opinión de qué atributos destacarían o potenciarían del diálogo que hay que existir permanentemente entre tecnología, productividad y sustentabilidad, ¿no? Salieron muchos temas acá, pero me gustaría, en opinión de ustedes, cómo interrelacionarían estos tres conceptos que en este panel fueron muy bien expuestos, digamos, ¿no es cierto? Si quieres, Alejandro, tú que fuiste el primero en exponer, ¿cómo los correlacionarías, digamos? Había muchos conceptos que se unieron, pero me gustaría que ustedes mismos hicieran como un match respecto a eso. Perfecto, Carlos. Efectivamente, la conexión natural y directa. Hoy día la tecnología lo que permite, bien usada y poniendo a todos los actores en la misma página, permite grandes ganancias de productividad y a su vez, como dice Catherine, esa ganancia de productividad, si yo la uno con nuevos elementos de construcción, como mencionaba Carolina, logro también una sustentabilidad al evitar desperdicios y errores y reproceso y retrabajo en cada una de las fases del proyecto. La tecnología es clave para poder ejecutar los proyectos con las dificultades y con la complejidad que tienen los proyectos actuales, pero también para lograr productividad y asociado a la sustentabilidad. Muchas gracias, Alejandro. Andrés, ¿y tú cómo conectas eso dentro de lo que están haciendo en Codelco, este gran desafío que también ustedes ya están asumiendo en términos de esta triada, ¿no? Productividad, tecnología, sustentabilidad, ¿Cómo lo hacen carne, cómo lo materializan y cómo lo ves tú, que son los desafíos en este ámbito para la corporación? Sí, Carlos, la verdad es que me sumo a lo que dice Alejandro. La verdad es que tu pregunta me hizo recordarme hace un par de años atrás, cuando nos avanzamos con esta aventura de avanzar en la productividad. Y ahí yo diría que se trató que la productividad no iba a generar brechas tremendas en aspectos de seguridad. Quiero mostrar la realidad y la realidad cierta. Es que nosotros tuvimos un año 2018 muy complejo en seguridad y el año 2019, donde más avanzamos con productividad, fue notable en seguridad, la correlación fue directa. Cuando uno ve áreas más productivas, la verdad es que lo que es simple, áreas que son más planificadas, con menores residuos, que aprovechan la tecnología, que son industrializadas, en realidad la correlación es directa. Yo diría que cuando ponemos estos aspectos, que hay alguno que es prioritario respecto al otro, yo creo que nos equivocamos desde fondo. Creo que la productividad avanza como un todo de manera sustentable con estos distintos aspectos. Yo diría que es una data real que tenemos nosotros respecto a estos temas. Y por eso creemos que cuando avancemos en estos temas de industrialización, vamos a seguir ganando en productividad, vamos a seguir ganando en seguridad, vamos a seguir ganando en calidad de vida. Perfecto. Clarísimo, Andrés. Carolina, ¿cómo tú ves esa triada, como digo yo, pero en definitiva que es bien interesante porque salieron muchos temas comunes y yo creo que parte del desafío que tienen estos tres temas. Cuéntame, bueno, desde mi visión de causa-efecto, que siempre digo, no confundamos las causas y los efectos. Siendo bien dura, la productividad es un resultado y la sustentabilidad también son resultados de tener una buena gestión, una buena integración temprana, implementar tecnología, hacer transformación digital. El resultado es, así lo vincularía yo, tener una productividad elevada o tener un proyecto que sea sustentable va a ser un resultado de una excelente integración temprana, de un excelente uso de BIM, de una planificación de tareas, de una buena seguridad, de un buen plan de calidad y mejora continua y del uso de tecnología y análisis de Big Data. Son, como uno siempre dice, preocúpate de las causas porque el efecto es el resultado. Si analizas bien las causas
las famosas cinco por qué, vas a poder resolver la causa basal del problema y la consecuencia es que el proyecto va a ser más productivo y sustentable en el tiempo. Muchas gracias, Carolina. Muy buen tu acotación y tu aclaración, además, también respecto a cómo se conjuga esto de causa-efecto. Catherine, ¿tú cómo es tu visión respecto a esto? Y yo creo que un poco lo que mencionaba Andrés, que no son temas aislados, sino que hay una relación bien directa y si uno lo considera como desde la mirada de sistema, un pensamiento sistémico donde un tema es habilitante para otro, se puede lograr también lo que mencionaba Carolina. Finalmente, productividad y sustentabilidad son los resultados y en base a qué resultados uno quiere obtener, es que puede definir los objetivos para poder planificar y organizar los proyectos. La tecnología es habilitante. La tecnología nos permite poder facilitar los procesos de planificación, de integración temprana de proveedores, de cómo vamos a industrializar, a poder diseñar cada una de las etapas del proceso de construcción y obtener los resultados que buscamos, perseguir esos objetivos de productividad y de sustentabilidad. Pero yo creo que lo principal es no verlos como temas aislados. Lo principal es verlos que son parte de un sistema y que se aportan entre sí para poder lograr los resultados que se esperan del proyecto. Muchísimas gracias, Catherine. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos también un programa que continuar. Yo creo que efectivamente acá se tocaron temas muy relevantes. Y que están muy unidos y efectivamente se habla de que la tecnología es un habilitante para el tema de la productividad, sustentabilidad también, así que yo creo que eso nos da harto para reflexionar respecto a ese tema. Agradecerles a todos los panelistas sus excelentes participaciones, también la incorporación de Andrés por parte de Codelco, y bueno, y los invito también a continuar con nuestro último panel que nos va a contar ahora Marcelo. Creo que estamos bien en tiempo, así que nada, agradecerlo a todos y un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad. Sí, Carlos, como bien decís, como bien anticipás, tenemos un panel súper interesante a continuación. En realidad son casos concretos, casos para analizar y casos para compartir con nuestra audiencia, y después vamos a cerrar con un panel de conclusiones, ¿no? que va a tener la tremenda responsabilidad de repasar un poco lo que fue este simposio, sus principales conclusiones, sus principales enseñanzas y seguramente plantear los desafíos que nos esperan en el futuro para profundizar este concepto de la industrialización en proyectos mineros. Muchas gracias, Carlos Piallo, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, y como bien decía Carlos, extraordinaria la participación de Andrés Avendaño, Alejandro Zampigui, Carolina Tapia y Catherine Martínez. Nos vamos a separar nada más que unos 7 minutos para poder preparar el segundo bloque. Nadie se despega de la pantalla del canal de televisión de la Cámara Chilena de la Construcción y tuvo tan buena repercusión el video que compartimos ayer de la Mutual, porque seguramente muchos de ustedes están en sus hogares ejerciendo el teletrabajo por razones obvias. Entonces la idea es que la Mutual comparta con todos nosotros recomendaciones prácticas para hacer un adecuado teletrabajo y no tener ningún tipo de inconveniente y hacerlo de una forma fluida y directa como corresponde. Así que vamos a compartir un video y nos vemos en nada más que 7 minutos con muchísimo contenido y con un cierre a la altura de este simposio. Nos vemos. Adelante el video. Si debes trabajar a distancia debido a alguna contingencia social o por la modalidad de tu trabajo, es importante que consideres los siguientes consejos. Habilita un lugar de ejecución del trabajo dentro de tu domicilio. Procura elegir un lugar específico que, idealmente, no sea el dormitorio ni la cocina. Si esto no es posible, busca alternativas para dividir el ambiente e intenta brindarte la mejor iluminación posible. Se recomienda la combinación de luz natural y artificial, y esta debe permitir la visualización de la información sin esfuerzo. Ten a mano, junto con tu computador o herramienta de trabajo, todo lo que necesites para desarrollar tus tareas.
es importante que establezcas horarios de trabajo con tu empleador o jefe y así determinar un inicio y un término de jornada. Respétalos rigurosamente, evitando sobrepasar dichos horarios. En cuanto a tu estación de trabajo, considera los siguientes aspectos de seguridad. Pon los cables de equipos de modo tal que no estén extendidos en zonas de paso, sobre todo pensando en los niños que puedan habitar en tu hogar. Así evitarás tropiezos y caídas. Mantén la pantalla y resto de tus elementos de trabajo en un lugar estable, evitando la caída de los mismos que podrían dañarte y deteriorarse. Asimismo, intenta no tener líquidos cerca del teclado y resto de tus elementos de trabajo y evita un derrame accidental sobre ellos. Mantén la habitación con condiciones de temperatura adecuadas para un trabajo de concentración y vístete acorde a ellas. Utiliza ropa para el trabajo y calzado cómodo. También ventila la habitación un par de veces al día, manteniendo la calidad del aire que respiras. Antes y durante tu trabajo, mantén el lugar de trabajo limpio y lo más ordenado posible. Esto te dará la sensación de normalidad y control. Del mismo modo, mientras trabajas, no sobrecargues el escritorio o mesa. Utiliza vías remotas para comunicarte con quien necesites para así avanzar en tus procesos y generar acuerdos en caso de ser necesario. Con este mismo fin, mantén una comunicación fluida con jefaturas y compañeros de trabajo. Evita tener distractores cerca como televisión o radio encendidos permanentemente o acota su uso. Sigue horarios similares de desayuno, almuerzo y colaciones y come en otro espacio que no sea el que usas para trabajar. Mientras lo hagas, trata de no responder llamadas y si es necesario, pon un estado personalizado en tu correo o tu teléfono. Para evitar trastornos y lesiones musculoesqueléticas, sigue estas consideraciones ergonómicas. Utiliza escritorio y silla tipo oficina si los tienes. No se recomienda trabajar en sillones ni en la cama. Y si cuentas con notebook, trata de utilizarlo con un alza notebook, junto con un teclado y mouse de uso periférico. Idealmente utiliza mesas de trabajo con bordes redondeados. También procura que tus antebrazos queden apoyados en la superficie de trabajo con la articulación del codo flexada en 90 grados. Si lo necesitas, regula la altura de tu silla y agrégale un cojín para apoyarlos de forma relajada. Si para lograr lo anterior tus pies no se apoyan firmemente en el suelo, puedes utilizar una caja, libros u otro similar a modo de apoyapiés. Mantén la espalda apoyada en el respaldo de la silla durante el trabajo y agrega un cojín al respaldo si lo necesitas. Evita que la silla presione la parte posterior de tus rodillas. No pases muchas horas sentado. Considera pausas frecuentes de 10 minutos al menos cada una hora para moverte o hacer algunos ejercicios que ayuden a la circulación de las piernas. Moviliza también cuello, hombros y espalda suavemente. Practica la respiración diafragmática, es decir, con una mano en el abdomen, toma aire por la nariz, dirigirlo hacia el abdomen, de forma que note que la mano sobre el abdomen se eleva y no la que está en el pecho. Retiene el aire unos instantes y luego expulsa suavemente por la boca. Alterna las tareas con la pantalla con otras que te permitan el descanso ocular. Por ejemplo, llamadas telefónicas, cada 30-45 minutos de trabajo ininterrumpidos. De necesitarlo, ponte algún tipo de aviso o alarmas. Como consejos generales para una estación de trabajo, considera que el espacio bajo la superficie de trabajo tenga una profundidad de 60 centímetros o más y que la línea superior de la pantalla debe quedar, idealmente, a la altura de los ojos. Recuerda trabajar en un área con buena iluminación y para evitar los reflejos, la pantalla del computador no deberá estar de frente a una fuente de luz. Si existiesen ventanas, se debe ubicar la pantalla del equipo de manera que las ventanas queden orientadas en forma perpendicular respecto de la pantalla. Evita el ingreso de ruidos externos y, en lo posible, trata de aislarte de ruidos internos de la casa. Si no cuentas con las condiciones para adaptar tu estación de trabajo, considera pausas más frecuentes y, al terminar de trabajar, cierra o apaga el computador y deja todo en orden preparado para la siguiente jornada. Evita volver a conectarte a menos que sea estrictamente necesario y cambia de actividad. Considerando la contingencia de salud actual y según la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, es importante seguir estos 7 consejos generales para el trabajo a distancia por tiempos prolongados. Evita el sedentarismo y realiza actividad física moderada y de baja complejidad. Para esto, asegúrate de habilitar un lugar libre de objetos que puedan caer o con los que te puedas golpear.
realiza actividades manuales como dibujar, escribir, leer, cocinar, reparar cosas o cualquier otra actividad recreativa. Evita el uso excesivo de artefactos electrónicos y mantente informado sin sobreexponerte a noticias. Para esto, limita el tiempo en que ves televisión, escuchas la radio, lees noticias en internet o revisas redes sociales. Busca instancias para comunicarte con familiares y amigos, ya que las situaciones de aislamiento, sobre todo si vives sola o solo, pueden ser dañinas a largo plazo. Agenda videollamadas y comunícate con otras personas de forma periódica. Llega a acuerdos con tu familia respecto de horarios, uso del espacio familiar, funciones dentro del hogar, cuidado de niños y otros aspectos para que todos estén informados y puedan convivir de manera tranquila durante el periodo de trabajo a distancia y asegúrate de llevar una buena alimentación, variar las comidas y si te falta algo, busca alternativas de envío de alimentos a domicilio. Te invitamos a profundizar en esta y otras temáticas en Mutual.cl. Mutual de Seguridad, promoviendo cultura de seguridad. Inscríbete en nuestros cursos en www.mutual.cl. Entramos en la etapa final de este simposio Industrialización en Proyectos Mineros, un desafío conjunto que, como ustedes bien saben, es organizado por la empresa Codelco, por la Cámara Chilena de la Construcción y que cuenta con la producción de nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT. Aprovechamos también obviamente para agradecer a la Mutual que nos provee de este material muy interesante sobre el teletrabajo en estas dos jornadas y también aprovechamos para saludar a las entidades que se preocuparon y se ocuparon muchísimo también por el éxito de esta actividad. Me refiero al Instituto de Cemento y del Hormigón de Chile, el ICH, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, Consejo de Construcción Industrializada, CCI, BIM Forum Chile y el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos, CETES Chile. Entramos, como decíamos, en la etapa final de este simposio. Vamos a tener tres casos, pero muy, muy interesantes. Y luego vamos a tener un cierre con un panel de conversación donde tres prestigiosos personalidades del sector van a analizar lo que fue este simposio y también, como les decíamos hace un momento, los desafíos que plantea el futuro para este tipo de sistema. Es el momento entonces de entrar en uno de los casos, me refiero entonces a la presentación que nos dará el señor Andrés Avendaño, que nos acompañaba hace un momento en la conversación. Andrés Avendaño es gerente del proyecto Chuquicamata Subterránea de Codelco y quien nos presentará justamente la productividad en proyectos. Bienvenido, Andrés, nuevamente. Y muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos y a todas. Agradecer esta oportunidad y lo que hemos preparado para esta ocasión y queremos compartir con ustedes, dice relación con algunos ejemplos de nuestras distintas palancas o actividades que hicimos con respecto a la productividad. Pero la verdad es que el foco que le queremos compartir con ustedes dice relación con el desafío a las personas y a la organización. En cierta forma, quizás es parte de nuestra historia de cambio y cómo desde el 2016 vemos al 2020 un proyecto y una organización Chuquicamata subterránea que es distinta a la que vimos hace 4 años atrás. Por favor, Priscila, avancemos. Un poco explicar qué es Chuquicamata subterráneo. Chuquicamata es un proyecto, un megaproyecto, uno de los grandes proyectos estructurales de Codelco. Estas son las obras que la caracterizan. La verdad es que cuesta un poco digerir estos números si tuviera que un poco tratar de referenciar. Hemos desarrollado casi más de 140 kilómetros de túneles, eso es equivalente a las líneas actualmente que están en operación del metro, aproximadamente. Respecto a los sistemas de manejo material, construimos y ya está operativo el sistema de manejo material, un sistema de correa, que actualmente yo diría que el sistema en términos de la capacidad instalada el más grande del mundo, y tenemos un sistema de ventilación que también se constituyó a uno de los más grandes del mundo. Por lo tanto, en términos generales, estamos hablando de un megaproyecto, mega obra. Podemos pasar a la siguiente. En términos del esfuerzo constructivo, esto nos tomó 8 años construir el proyecto. Tuvimos PIC de 13.000 personas en obra. Participaron más de 40 empresas constructoras durante la ejecución de este proyecto. En términos de horas ganadas, 300 millones de horas ganadas durante el proyecto. Y en términos de horas de exposición,
Si lo vemos en términos de la estadística de seguridad, estamos hablando de sobre 100 millones de horas de exposición. Pero la verdad es que el chuque subterráneo no termina acá. El chuque subterráneo, esta es la primera parte del proyecto. Las minas subterráneas se siguen construyendo. Y la verdad es que sigue una siguiente etapa del proyecto. ¿Podemos avanzar, Priscila? Por favor. Y el proyecto tiene que seguir construyéndose. Lo que se construyó en la primera parte del proyecto dice relación con la mina inicial, también con la infraestructura crítica para partir la producción. No obstante, ahora tenemos el siguiente desafío, que es construir la segunda etapa del proyecto. Eso da cuenta de acelerar la construcción de la mina y, por otra parte, hacer la construcción de la infraestructura remanente para lograr la capacidad productiva que tiene el proyecto. En simple, en términos de la grande obra, estamos hablando de 110 kilómetros más de túneles y adicionalmente en términos de horas a ganar como proyecto, estamos hablando de 40 millones de horas hombre a ganar. Por tanto, el proyecto Chuquicamata tiene dos etapas y esta segunda etapa es la primera. ¿Pasamos a la siguiente, por favor? Respecto a nuestra historia, esto da cuenta, tratamos de poner en simple cómo ha sido nuestra historia en términos de productividad. Gerhard ayer lo comentó, la verdad es que el año 2016, Codel con sus distintos proyectos, la verdad es que tuvo grandes problemas en términos de overrun y temas de plazo. Yo diría que sobregiraron un 40%, particularmente este proyecto está atrasado más de un año y medio. Y fue durante el 2017 donde incorporamos los distintos aspectos de productividad en el proyecto. Y la verdad es que algunos momentos no ha ido bien, otros momentos no nos ha ido tan bien. Y si tuviera que compartir algunos de los aspectos relevantes que, como equipo que hemos visto, que particularmente los éxitos del pasado nos aseguran el futuro, lo cual parece bastante evidente, pero la verdad es que cuando hablamos de productividad tenemos que tener el foco en el día a día. Y lo que hemos visto en el proyecto, ¿puedes darle un clic, Priscila, por favor? Que el proyecto ha pasado por distintos aspectos, momentos que logramos tener un factor de productividad que fue bajo 1, pero hubo momentos también que fueron complejos, y esos momentos complejos motivaron, nos desafiaron a hacer los ajustes que requería el equipo para finalmente poder exhibir después de 3 años, los últimos 3 años del proyecto, que yo diría que son los que más tuvimos en términos de horas hombres que ganar, exhibir un PF en torno a 1 como promedio. La verdad es que yo me podría parar acá y decir montones de excusas. Podría decir que el año 2018 tuvimos un accidente fatal. También podría decir que el año 2018, a fines del año, tuvimos una de nuestras empresas constructoras, un partner, un socio estratégico nuestro, con serios problemas financieros, casi tuvimos que detener la obra. También podría decirle que en enero y febrero del 2019 tuvimos unas lluvias milenarias, tuvimos en un día las lluvias de 10 años en el desierto, que nos afectó la obra que estaba en ejecución. También podría decirle que el 2019, lo que pasó el 18 de octubre en el país, evidentemente también nos afectó a la gestión del proyecto. También podría hablarle de la pandemia y cómo nos afectó. Pero finalmente, y yo creo que la lección que ganamos como equipo, es que finalmente eso son excusas. Finalmente nosotros como equipo de proyecto, y esto tiene que ver con el cambio cultural, y la capacidad de innovar y la capacidad de evolucionar de los equipos, es que tenemos que administrar esa realidad. En proyectos como estos, de 8 años de construcción, estas cosas pasan, y por lo tanto nosotros tenemos que lograr manejar, ser innovadores, y estar de manera constante planteándonos programas ambiciosos que en la práctica nos permitan ganar holgura para los desafíos que tenemos que emprender. Tengo un caso de ejemplo año por año. Voy a tratar de pasar rápido. Básicamente voy a comentar un poco en qué consistió cada uno de estos casos. Podemos pasar a la siguiente lámina, Priscila. Comentarles que el año 2017, después de 6 meses de incorporar la disciplina de productividad del proyecto y hacer la bajada dentro de la organización, logramos un hito repotente. Y el hito repotente significa que logramos duplicar los metros de desarrollo de túneles que construíamos en el proyecto. Pasamos de hacer 1,8 kilómetros por mes a 3,7. Pero ese evento, la verdad es que no fue un evento menor. Nos posicionó como referente mundial. Ahí pasamos de un proyecto que tenía casi un año y medio de atraso, que tenía un overrun de 40% en términos de costo. Nos posicionó un equipo que tuvo un indicador
que permitió convertirnos en un referente mundial. Y eso yo diría que nos generó un espacio de reconocimiento, pero también nos generó confianza en el interior del equipo que podíamos avanzar en ir ganando distintos aspectos de productividad y asegurando los distintos puntos que tenía que cumplir el proyecto. Yo diría que este fue un hito relevante y fue principalmente el que habilitó las confianzas en el equipo para seguir avanzando en los siguientes aspectos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Priscila? Comentarles que esto ocurrió en el 2018. La verdad es que no todo fue perfecto, también cometimos errores. Yo creo que plantear un proyecto de esta envergadura y decir que todo fue perfecto es claramente no poner los temas relevantes sobre la mesa. Nosotros tuvimos que construir la primera sala de chancado del proyecto, una sala que teníamos un programa bastante ambicioso. Esta sala estaba justo en la ruta crítica del proyecto, en la que necesitábamos para inaugurar y partir la producción del proyecto. Cometimos errores, eso finalmente nos llevó a que la sala la ejecutáramos casi en 12 meses de construcción. Después tuvimos que incluso acelerar la puesta en marcha. Y en términos del PF, la verdad es que el PF, yo diría que no fue un PF que nos estamos orgullosos, evidentemente. El factor de productividad fue un 50% por sobre lo que teníamos planificado, las ofertas de nuestra empresa constructora. Bueno, ¿qué hicimos? Básicamente pusimos al equipo a trabajar de manera conjunta, concretar las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es muy en línea con lo que hemos estado conversando, tiene que ver con planificar, tiene que ver con industrializar, tiene que ver con manejar las interferencias, tiene que ver con hacerse cargo de los distintos aspectos logísticos que tenemos que enfrentar en la obra. Lo que explicaba la presentación anterior, Carla, con respecto a los temas de productividad, aspectos clave en una mina subterránea, nosotros tenemos que ingresar cada uno de estos componentes al interior de la mina, lo cual es un desafío mayor y, por lo tanto, los aspectos logísticos y productividad son importantes. Bueno, finalmente, comentarles que cuando pusimos al equipo en trabajar en conjunto, logramos revertir estos indicadores, PF bajo 1.87 en la segunda sala, la tercera sala, a pesar de las suspensiones, vamos a exhibir indicadores igual de similares, y en términos de plazo, bajamos de 11 meses a 7 meses de construcción. La siguiente experiencia que quería compartir con ustedes, son ejemplos concretos. Nosotros construimos este sistema de manejo de materiales, les comenté que uno de los más grandes del mundo. En particular, avanzamos con las estructuras prearmadas y la verdad es que los indicadores mejoraron de manera notable. Yo diría que en términos de las grandes obras de montaje que tuvo que realizar el proyecto, yo diría que esta fue la obra donde exhibimos resultados notables, y eso también nos generó confianza para algunos aspectos que les voy a mostrar a continuación. Pero lo que podemos ratificar en términos de resultados reales, que las estructuras prearmadas, la ejecución de esta obra, dieron excelentes resultados. Mejoraron el PF y las productividades de los rendimientos instantáneos que teníamos que lograr en términos de la ejecución de esta obra. Tanto esta como los contratos mineros fueron contratos que terminaron incluso antes de plazo, que le ganamos al plazo de la ejecución del contrato. ¿Podemos pasar a la siguiente, Priscila? Y esto yo diría que fue un desafío y que tiene que ver con la segunda ola de productividad del proyecto. Todo lo que les comenté anteriormente tiene que ver con los grandes montajes, los contratos más grandes, pero la verdad es que una mina subterránea finalmente es como una ciudad y requiere hartas cosas más. Particularmente los sistemas de ventilación de una mina subterránea son complejos, requieren instalar mucho infraestructura y servicios. Esto dice relación con ejemplo de las distintas puertas de ventilación, y ahí yo le diría que nuestra experiencia no era una experiencia buena. Básicamente nos pusimos un desafío en el equipo por una historia, no por una mala historia que teníamos al interior del proyecto, y nos pusimos el desafío de duplicar la productividad. Dijimos, mira, todo hay que hacerlo en la mitad. Este es nuestro desafío. Comentarles que estábamos recién asignado el contrato, le pedimos a la empresa que retrasara el inicio de la obra por un mes y nos pusimos a trabajar en conjunto. Y cambiamos la materialidad, pasamos de hormigón a estructura, todo lo prearmamos, todo lo diseñamos. En simple, antes de montar una puerta, mandamos al sitio
a una cuadrilla topográfica que hacía todo el corte, cómo iba a ser el detalle de la obra, lo armamos afuera y después lo instalamos. Finalmente, cuando tomamos esta decisión, yo diría que esto fue una decisión, lo más importante, cuando tomamos la decisión dijimos, sí, nos queremos abarcar, queremos tomar este desafío, son los resultados que están en la tabla de más abajo, pero en simple logramos duplicar. Y lo que podemos exhibir ahora es que si antes nos demorábamos 40 días en instalar una puerta, ahora nos demoramos menos de 20 días. Y la última experiencia que quería comentarles, que yo creo que también es bastante relevante, yo creo que tenemos que hablar harto de industrializar, de mejorar nuestras metodologías constructivas, pero tampoco tenemos que olvidar que aquí, en nuestra gente, es donde realmente generamos la productividad, que es finalmente nuestra gente y nuestros trabajadores los que finalmente concretan la productividad. En el último tiempo nosotros tomamos un desafío y quiere analizar las prácticas constructivas de la minería. Básicamente buscamos referente, buscamos cuál es el mejor referente mundial en términos de la construcción de las obras mineras, cuál es la cuadrilla de trabajo que había logrado un mayor PIB. Encontramos este fue un referente, puede haber sido otro, pero finalmente lo que habla es que este grupo humano, con estos equipos y con la misma tecnología que ocupamos nosotros, fue capaz de hacer más del doble de los metros de túneles por mes que realizamos nosotros. Hay varios aspectos que levantamos ahí. Uno tiene que ver con la autonomía de los trabajadores, la capacidad de hacer multitarea y una planificación muy detallada. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Podemos hacer la siguiente. Nos aventuramos con hacer una prueba que hicimos con una de nuestras constructoras mineras y habilitamos a nuestros trabajadores. Y a nuestros trabajadores estuvimos 2 meses preparándonos, conversando con ellos, inspirándonos en este desafío y los resultados dieron los resultados que queríamos. La verdad es que logramos duplicar la productividad y además de duplicar la productividad, un aspecto y que tiene que ver con lo que comentábamos en el panel hace un rato anterior, también mejoramos la calidad de la construcción. Cuando le dimos y cambiamos la práctica operacional del turno de nuestra gente y cómo se planifican ellos, también en conjunto, además con la productividad, mejora la calidad de la ejecución de la obra. Aquí el mensaje, yo diría que en términos de la productividad y de los aspectos que estamos buscando, no olvidar que este es un cambio cultural que tenemos que hacer con nuestra gente. Y por lo tanto, tenemos que también trabajar, como particularmente nosotros como proyecto, en habilitar las capacidades en nuestra gente para poder estar acorde a los desafíos que estamos buscando. Avancemos a la siguiente, por favor, Priscila. Bueno, ¿qué hemos aprendido con respecto a la gestión de productividad? Que yo diría, y bien en simple, no es algo de la NASA. Yo diría que estos modelos de productividad tienen que ver con mejorar algunos aspectos que son muy simples y directos. Uno, generar una relación de confianza entre en este caso, Codelco y las distintas empresas constructoras que nos acompañan. Focalizarnos muy fuerte en levantar las restricciones. Cada vez que hay un problema, el problema es ese, el problema, no es los culpables. Y por lo tanto, el equipo de proyecto en un conjunto tiene que estar abocado en levantar las restricciones. Los problemas deben ser resueltos de manera muy temprana. Un problema no puede perdurar, independiente de quién sea el que esté viviendo el problema, ya sea la empresa constructora o nosotros. Una planificación muy de detalle, adelantarse a los problemas. Esta planificación debe ser hecha con el equipo de construcción. En estos proyectos pasan cosas. Vamos a tener distintos eventos y ahí es clave la capacidad de innovar del equipo. Y finalmente, y yo diría que este es uno de los aspectos más claves en generar el cambio, es la capacidad del equipo. Finalmente el equipo tiene, si quiere realmente avanzar en estas palancas de productividad y quiere hacer un giro realmente a cuáles son los estándares que tenemos en nuestra faena, tenemos que tener la capacidad de sentarnos en una única mesa, como un único equipo, a resolver los distintos problemas que tenemos que enfrentar. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Bueno, finalmente, los principales focos, la verdad es que más un poco más de lo mismo que hemos estado conversando durante ayer y hoy día. Tenemos distintas palancas que creemos que son la clave en términos de la transformación que tenemos que vivir. En nuestro caso, hemos aprendido que la productividad es algo que tenemos que seguir desarrollando, pero que aún nos quedan algunas brechas y desafíos en términos de generar un proceso de planificación
que integre todo y que este proceso de planificación sea digital y ojalá lo más dinámico posible. Por nuestro caso, y esto es una mirada más, yo diría, interna, es que tenemos que lograr simplificar nuestros procesos de gestión, hacer que lo importante sea lo importante. Parece trivial, pero hay veces que los procesos y la burocracia que nosotros tenemos, la forma de administrar nuestra obra, hay veces que nos desgastamos en cosas que no generan valor. La paquetización y el uso de la herramienta BIM, industrialización, sin lugar a dudas, tenemos distintos aspectos que queremos avanzar con respecto a eso, digitalizar y automatizar nuestros procesos, habilitar a nuestra gente para enfrentar los cambios. Y finalmente, destacamos, y un poco el rol de lo que creemos que se nos viene hacia adelante, es que tenemos que habilitar el cambio cultural necesario para hacer este cambio en la productividad que queremos ir a buscar. La verdad es que cuando uno plantea cómo estamos nosotros, a pesar de que creemos que tenemos una historia de cambio que puede mostrarse algunos éxitos en el último tiempo, y cuando nos comparamos con los mejores referentes, la verdad es que estamos a mitad de camino. Y esa mitad de camino va a implicar que tenemos que hacer un cambio cultural. Y como último, esta es una frase que nosotros hemos acuñado harto en el proyecto y que dice relación con honrar nuestro pasado. Creemos que nuestro pasado es importante, que tenemos que honrarlo, que nuestro background y todas las cosas que hemos hecho, tanto cada una de las empresas constructoras, cada uno de los que estamos participando en este simposio, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho. Pero dentro de ese mismo orgullo que tenemos, también debería ser la palanca para generar esta visión de conjunto que desafíe el futuro. Creemos que el futuro, sí o sí, tenemos que desafiarlo y tenemos que ir a buscar una performance que sea radicalmente mejor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la presentación de Andrés Avendaño, gerente del proyecto Chuquicamata Subterránea de Codelco. Les recuerdo que tras los dos casos que restan, tendremos un panel de cierre de conclusiones y desafíos de cara al futuro, y para eso ustedes pueden participar enviando sus consultas, sus comentarios, sus preguntas al +569 8563 6616. Y es el momento entonces de ingresar a los túneles, a los espacios subterráneos. Para ello tenemos la siguiente presentación, desafíos en minería y excavaciones subterráneas, a cargo del señor Armando Lavarría, quien es vicepresidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, CETES Chile. Hola Armando, ¿cómo está? Un gran gusto tenerlo en este simposio. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Armando. Ya. Yeah. Primero que nada, un gran saludo, muy buenos días a todos y a todos, y muy contento de esta oportunidad de poder compartir en este simposio de industrialización de proyectos mineros, un desafío conjunto. Y de poder compartir con ustedes alguna mi visión en relación al desafío de la minería y en muy especial en la excavación subterránea. La agenda, básicamente, bueno, una pequeña reflexión, tema central, y ya también se ha hablado bastante, como desafío la seguridad, también los desafíos de investigación y desarrollo, y en minería, excavación y digitalización, espacios subterráneos, para terminar comentarios finales. Primero que nada, quiero hacer un gran reconocimiento a todas las empresas mineras, contratistas de obras, servicios, proveedores, por mantener operando nuestra minería. Creo que es relevante ante esta maldita pandemia del COVID-19, una industria tan importante como la minera, mantener operativas las operaciones. Obviamente en beneficio de los trabajadores, de la empresa, de la región y especialmente en nuestro país. Uno de los grandes desafíos sigue siendo la seguridad, cómo somos capaces de erradicar la mortalidad de nuestras actividades. Bueno, aquí veo la evolución en la curva roja. Si bien es cierto, se ha bajado de los dos dígitos la tasa de mortalidad, aún tenemos accidentes fatales en nuestra minería. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esto. Y si uno ve también los efectos de estos accidentes en los días perdidos, dado la gravedad de estos accidentes, la minería obviamente es la que lleva el número uno en días perdidos, tanto en accidentes de trabajo como en accidentes de trayecto.
Por ello, dado la importancia de este deber ético de erradicar los accidentes, creo que tenemos que apoyarnos fuertemente en la tecnología. A mí me gusta mucho mostrar este gráfico donde podemos ver que países altamente tecnologizados, su tasa de accidentalidad tiende a cero. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser un pilar fundamental para erradicar los accidentes y con ello también mejorar la competitividad, la productividad y bajar los costos. Un ejemplo dramático por su efectividad fue cuando se decidió no introducir más personas dentro de un pique o una chimenea. Y ahí aparecieron todos estos equipos para poder desarrollar estas labores. Por otro lado, el inicio de la teleoperación. Aquí vemos el primer martillo teleoperado, que básicamente hizo un cambio radical en nuestras operaciones, específicamente en eliminar los accidentes en esa actividad. Y no solamente el beneficio desde el punto de vista de la seguridad, de la productividad bajo costos, sino también desde el punto de vista de la calidad de vida de nuestros trabajadores. Y aquí esta foto, si bien es cierto, es antigua, pero la muestro porque la cara de felicidad que tiene ese operador, que le cambió la vida radicalmente a estar operando desde oficina. Por otro lado, decía yo que la investigación, la tecnología es fundamental, pero lamentablemente, si uno se compara, por ejemplo, con Australia, que es el quinto productor de cobre a nivel mundial, recordar que Chile es el número uno, el nivel de gasto en investigación y desarrollo es bastante bajo, solamente 0,3% del PIB y Australia cerca del 2%. Por otro lado, es importante destacar que el gasto privado en I+D por trabajador australiano es 25 veces mayor que el nuestro. Por lo tanto, si queremos erradicar los accidentes, mayor productividad y menor costo, tenemos que apoyarnos en la tecnología. Por otro lado, esto también lo mostró Carolina, pero quiero destacar que de los riesgos y oportunidades de la industria del 2021, hay, a mi juicio de esta lámina, yo concluyo siguiente: hay 8 grandes riesgos, licencia operar, los geopolíticos, capital, etcétera, pero hay 2 grandes oportunidades que tenemos que tomarlas y desarrollarlas, que es la digitalización, la data y la innovación. Por otro lado, tiempo atrás se publicó el catastro de las inversiones mineras entre el 20 y el 29, destacar que ahí figura Codelco en este casi 9 años, una inversión de 25 mil millones en proyectos. Aquí es importante destacar que para poder, no sacamos nada con tener esta linda cartera, este impresionante nivel de inversión que requieren estos proyectos mineros, si no somos capaces de soslayar la base de cómo vamos construyendo estos proyectos. Y la base, en mi juicio, hay 3 grandes aspectos que tenemos que visualizar. Uno es agilizar los plazos de tramitación ambiental. Por ahí hay un ejemplo dramático que hasta 2.000 permisos hay que tener para poder desarrollar un proyecto. Estabilidad en las reglas del juego. Tenemos que tener una certeza clara para el inversionista. Y obviamente esta amenaza que tenemos nuevos proyectos, por ejemplo, términos glaciales, que se ha difundido públicamente, el efecto que tendría tal como está esta ley. Por lo tanto, esos 3 temas que yo lo llamo agente externo, que es el pilar para poder desarrollar esta cartera, es muy relevante. Por otro lado, lo que depende de nosotros, tenemos que repensar la estrategia de ejecución de proyectos. Y aquí comparto con lo que decía Ricardo Nicolás, contratos colaborativos. Los noruegos tienen muy buena experiencia en este tipo de contratos. Creo que tenemos que seguir explorando también contratos con target price, premios y penalidades. Aquí la clave es cómo hacer que el ejecutor se sienta dueño del proyecto, cosa que le duelan los atrasos, los cambios, sea más eficiente. Es todo un mundo que hay que explorar, pero creo que es fundamental repensar esta estrategia. Costo y diseño efectivo, obviamente la armonía con la comunidad, respeto a los compromisos, transparencia con la información y diseños, obviamente, amigables con el medio ambiente y ahorro energía y reducción de emisiones. Por lo tanto, hay una cartera importante, destacar y resaltar que la minería es un sector clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y tenemos un rol importante, un rol estratégico
de defender la minería. Caso contrario, veremos muy amenazados los proyectos en nuestra industria. Pasando a las excavaciones, bueno, primero que nada, insisto, nuestro gran desafío son trabajar sin accidentes. Hemos visto ya experiencias importantes de esta transformación de minas rajo a subterránea. Cada vez tenemos minas más profundas, condiciones geo más complejas, túneles cada vez más largos y profundos, altos esfuerzos, efectos de la perforación y sonadura como un efecto dañino, básicamente por efectos de la sobreexcavación y el daño que generan los pilares. Y otro aspecto fundamental que tenemos que preocuparnos es de lo que hoy día se denomina el 4C, calidad y el aseguramiento de la calidad. Sin calidad, evidentemente, no vamos a tener seguridad, no vamos a tener productividad, ni menor costo. Y la prevención, que significa de desastres durante la construcción, a través de una buena estrategia de gestión de riesgo. Y hay dos temas muy importantes que tenemos que es la incertidumbre. Obviamente, cuando uno construye un túnel o construye una mina, hay incertidumbre geológica, geotécnica e hidrogeológica. Y también tenemos que ver cómo somos capaces de incrementar la velocidad en un túnel o en la preparación de la mina subterránea. Por lo tanto, aquí hay dos grandes conceptos, que a mi juicio, grandes desafíos que tenemos que apoyarnos con la I+D. Uno es cómo a través de la predicción geológica, geotécnica e hidrogeológica durante la construcción de un túnel es muy importante, relevante, para garantizar la seguridad de su construcción. Y por otro lado, tener tecnologías más inteligentes, más efectivas para la mecanización de túneles y especialmente footprint. Por lo tanto, los dos grandes desafíos es cómo avanzamos con la I+D para poder tratar de predecir la geología para, obviamente, poder saber qué nos vamos a encontrar adelante en la frente en temas geológicos, geomecánicos e hidrogeológicos. Y nuevas formas de poder excavar nuestras labores subterráneas. En relación al primer tema, quiero, y a continuación también mi exposición está basada en lo que he visto en distintas misiones tecnológicas que hemos desarrollado como CETE, y también en distintos seminarios, congresos que he podido participar tanto con CETE o con otros comités a nivel internacional de túneles. Lo primero que me llama la atención es cómo ha ido avanzando la predicción sísmica. Obviamente, esta está basada en principios sísmicos de reflexión para identificar básicamente propiedades de la roca, ángulos de rumbo, buzamiento, velocidad de onda P, S, velocidad de onda, la relación BPDS, coeficiente de Poisson, densidad, molullar, etcétera, etcétera. Con este tipo de predicción uno puede identificar estas propiedades de la roca y estas se pueden identificar hasta 150 metros delante de la frente. Para ello hay una técnica que consiste básicamente en perforar cada 1,50 m, perforaciones de aproximadamente también 1,50 m, 24 perforaciones, y a través de detonar un explosivo, registrar esta información. Creo que es muy importante y destacar que hay una experiencia muy interesante en un túnel bastante complejo denominado Olmo en Perú, en la cual pudieron identificar cierta relación con los estallidos rocas. Por lo tanto, aquí hay un mundo de investigación y desarrollo, más aún mezclándolo con todo lo que es la inteligencia artificial, la big data, redes neuronales. Yo creo que conocer lo que hay adelante en nuestra frente con estas propiedades de la roca y mezclarlo, lo interesante es poder buscar alguna relación con, por ejemplo, el fenómeno del estallido de roca. Por otro lado, en relación a la mecanización, nuevas tecnologías para hacer túneles, yo creo que ha ido avanzando bastante los distintos fabricantes de equipos en distintas faenas. Ahí hay un ejemplo de cómo estos equipos han ido desarrollándose y lo otro también, y aquí un aporte de mi amigo Andrés Sabloski, en la cual hay distintas empresas que han ido desarrollando esta tecnología para poder desarrollar túneles de menor distancia, menor sección y también sus aplicaciones. Lo importante es cómo podemos sacar lecciones de todo esto
y ya sea con TDM, TDS, MOLMAE, el nombre que demos, podemos introducir básicamente estas tecnologías. Y el gran punto es seguridad, mayor productividad y bajar los costos. Por otro lado, también he tenido la oportunidad de visualizar y ver cómo ha ido evolucionando y hay un desarrollo creciente de equipos con riel en el techo. Hay dos ejemplos ahí de túneles de 30 grados que se han desarrollado con esta tecnología y también buen y gran desarrollo de todo lo que es izaje a través de rieles. Por otro lado, tuve la oportunidad de ir a un congreso del Comité de Diseño de Túneles y básicamente me llamó la atención cómo se ha ido desarrollando y evolucionando el uso de nuevas tecnologías, específicamente el agua de gran presión. Han habido pruebas y esto lo ha desarrollado la empresa Bravo y la Universidad Federico o Federal Santa Catarina Brasil, donde ha hecho distintas experiencias en distintos tipos de roca para obviamente ver la factibilidad de poder usar este tipo de llamado water jet en la fabricación de túneles. Es más, ellos están pensando en poder desarrollar lo que denominan el Jet Water TBM, es decir, una TBM en función de agua a alta presión para desarrollar los túneles. Creo que siempre es bueno conocer y sacar experiencia para ver cómo podemos ir evolucionando. Por otro lado, hemos hablado de productividad prefabricado. Y aquí, bueno, este es un ejemplo muy interesante, pero de hace 10 años. El año 2010 se instalaron estos primeros prefabricados en Andina, si no me equivoco. Y bueno, ellos demostraron que eran más productivos, menores costos. Y no solamente un tema de productividad y costos, sino que algo relevante, la calidad. Porque obviamente fabricar estos hormigones prefabricados en superficie es distinto a estarlo haciendo en terreno, condiciones de polvo, iluminación, fatiga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí la gran pregunta, con mucho cariño y respeto, ¿por qué no lo hemos seguido utilizando, dado que efectivamente hubo buenas experiencias en los prefabricados para construir los puntos de extracción? Por otro lado, también los pisos. No tengo información de los que lo estén usando, pero sí aquí tengo un ejemplo de una mina en Australia, donde todos los pisos son prefabricados y obviamente con los beneficios de estos tres grandes KPI que se han mencionado, seguridad, productividad, bajar costos. Aquí hay otra visión de cómo quedan estos pisos instalados y al lado derecho, obviamente, ya en la calle en producción. Por otro lado, también la fabricación de dovela, que son modelos constructivos en forma de arco, obviamente, para sostener la estabilidad de una labor. También son prefabricados y estos son instalados, esto yo lo vi, son instalados con un robot, de tal forma que la intervención de las personas desde el punto de vista de la seguridad, productividad, es tremendamente importante. Lo relevante es poder sacar experiencias de esto para poderlo aplicar en nuestra industria tunelera o minera, a construir los muros de confinamiento o también en aquellos sectores de estabilidad compleja poder instalar estas dovelas. Por otro lado, también he tenido la oportunidad de ver pruebas y análisis de marcos de cierta dimensión prefabricados. Y esto lo vi en el laboratorio de pruebas en Suiza, que están ahí analizando, y creo que también es otra experiencia importante que podemos recoger y sacar experiencia de estas nuevas tecnologías, especialmente desde el punto de vista de los prefabricados con los beneficios que he mencionado anteriormente. Por otro lado, el punto de vista de fortificación, que es un tema clave en aquellas labores donde hay problemas de estabilidad. He visto que dejan un espacio de flexibilidad, de tal forma que sea una fortificación flexible y un espacio para que pueda haber liberación de energía y con eso no destruir toda la labor. Este también hay que mirarlo, analizarlo, y ha dado muy buenos resultados en distintas faenas que yo he visitado al dejar este espacio de liberación de energía ante un fenómeno de estallido de roca. Por otro lado, la fortificación a la frente, también aquí hay un equipo automático, completamente automático, que instala este tipo
de winchas para evitar, obviamente, la expulsión de roca en caso de un evento. También es un tema muy importante. Por otro lado, un aspecto que poca importancia le damos al confinamiento. Hoy día lo más común es usar la grea, pero la grea muchas veces, por las condiciones de terreno, no tiene la humedad adecuada, no se usa o se usa poco, se usa en otro elemento. Pero yo quiero destacar que también hay un avance en la innovación de la fabricación de estos tacos en base a aluminosilicato, ¿verdad? Que básicamente indican una mejor eficiencia de confinamiento en el explosivo, y eso obviamente disminuye sobreexcavación, número de tiro y también mejora la fragmentación. Todos los beneficios que podemos, sabemos nosotros al tener un disparo bien confinado. Por otro lado, también en distintas oportunidades, masivamente en otras faenas en el exterior, se ve que ya no se usa la lechada, sino que solamente son estos usos de cemento encapsulado por los beneficios que significa esto. Nuestro país aún no lo ha visto, no sé las causas, pero esta es una práctica usual en el resto del mundo de usar el cemento encapsulado. Por otro lado, también que tiene que ver con la productividad, es cómo nos transportamos. Aquí tuve la oportunidad de visitar una mina en Polonia, donde no se ven N-1 camionetas, sino que se ven estos vehículos de bajo perfil, de muy buena resistencia, con capacidad de 12 personas, donde entran los supervisores, después transportan la gente al frente de trabajo, y posteriormente sirve para transportar materiales. También es un tema que muchas veces no lo vemos, vemos la mina para transportar personas, algunos minibuses, poco seguros, pero aquí esto también es productividad. Por otro lado, en el ciclo túnel, y aquí también es un gráfico que me ha compartido mi amigo Andrés Sabloqui, de relación donde obviamente el mayor tiempo en un túnel, obviamente en todo el tema de empernado. Empernado es el cuello de botella en las operaciones para el desarrollo de túneles. Por tanto, tenemos que buscar nuevos elementos de fortificación. Aquí yo sueño con, y perdonando a algunos proveedores, que en eliminar el fierro de construcción, el perno, por un tema de improductividad y también por efecto de hinchancable. Sueño con una resina tipo corchete, de tal forma que eso sea más eficiente, y busquemos estos tres aspectos: seguridad, productividad y costo, y calidad. Creo que aquí hay que desarrollar mucha investigación para poder tender a tener otro elemento de fortificación más productivo, más eficiente y que no genere este problema de los hinchancables agua abajo. Lo otro también es importante seguir explorando cómo poder tener explosivos sin gases tóxicos, ¿no? Todo lo que significa ventilar, seguridad, etc. Y también, obviamente, mientras ellos avanzar, que creo que es la única parte del proceso de desarrollo de túnel que aún no tenemos automatizado, que es el carguillo de accesorios y de explosivos. Bueno, yo creo que nada es imposible, ¿eh? Aquí me gusta mostrar esta foto de los Alpes suizos, cómo fueron capaces a través de andarivales transportar equipos para hacer túneles. Lo importante es tener una visión conjunta, una visión colaborativa, alinear intereses y, lo más importante, derribar barreras que nos separan. Pero creo que si trabajamos unidos, nada es imposible. Por otro lado, bueno, ya se ha mencionado bastante a través de Mario y Alejandro Albín, no voy a avanzar, profundizar en esto, solamente quiero mencionar que como Comité de Túneles hemos entendido la importancia de desarrollar los proyectos a través de esta metodología, y actualmente hemos implementado una alianza estratégica con Triunforo con el objetivo de trabajar en conjunto en la implementación de BIM en los proyectos de desarrollo subterráneo. Por otro lado, el espacio subterráneo, que es también importante, tenemos una alianza con distintas, la Cámara Chilena de Construcción, con la OA, Asociación de Arquitectos, y el Consejo de Política de Infraestructura, básicamente para promover e impulsar el uso del espacio subterráneo, sus ventajas, sus potencialidades, como una herramienta para mejorar la calidad de vida y el desarrollo urbano sustentable. Ejemplo muy importante, incipiente en nuestro país, es la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde obviamente se ha usado perfectamente el espacio subterráneo.
Por otro lado, el uso de espacios subterráneos también es un tema estratégico. Aquí tengo el ejemplo de una ciudad en India, una ciudad portuaria, donde hicieron una caverna para almacenar oil. Esta es una caverna que tiene capacidad 1,3 millones de toneladas, y básicamente lo traigo a colación porque hoy día hay toda una discusión con respecto al uso del hidrógeno verde y también por qué no almacenarlo en la obra subterránea. Cabe destacar que esta caverna está construida 200 metros bajo tierra. Por otro lado, no puedo no dejar de mencionar, y tuve la fortuna de conocer esta gran basílica de Estambul, pero básicamente lo que quiero mencionar es que ya en el año 527 que se inició esta construcción, está esta visión de cómo usar el espacio subterráneo. Este era para acumular agua y podía acumular hasta 100.000 metros cúbicos de agua. Aquí es un buen ejemplo cómo, y esto perdura más de 1.500 años, ¿eh? Por lo tanto, el espacio subterráneo es un tema estratégico para poder ejecutar. Por otro lado, también quiero, a propósito de espacios subterráneos y de investigación y desarrollo, cómo el espacio subterráneo es usado no solo para labores sociales y culturales, sino que es un espacio para desarrollar la investigación y desarrollo. Este es un ejemplo de galería de pruebas de 5 kilómetros, ¿ah? Con galería y túneles de distintas secciones, desde la más chica, 3x3, a 15x5, a 15x15, donde distintas empresas puedan probar sus equipos, sus aceros, elementos de fortificación, explosivos. Es decir, cualquier nueva tecnología es posible probarla antes de industrializarla. Y estos son 5 kilómetros en los cuales se puede probar. También es un centro de entrenamiento. Uno de los grandes riesgos que tenemos en la tunería y en las minas son los incendios. Por tanto, también este es un centro de entrenamiento y prueba de nuevas sustancias para combatir el incendio. Y quiero mostrar un video, que por favor ahí corra video para que poder evidenciar lo que estaba mencionando. Es unglaublich, die Kulisse, ne? Wir haben sie wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Armando, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si quiere cerrar con... Sí, sí, me falta ahí la lámina. Bueno, estamos en tiempo, pero puede cerrar un minuto más con algún mensaje, Armando. Gracias. Querido mostrar este laboratorio de prueba que está en Suiza, un país que obviamente sin minería, pero ha tenido la visión de cómo usar el espacio subterráneo en beneficio de la industria minera, ¿sí? Y con sana envidia, nosotros como primer productor de cobre, top 10 en molibdeno, plata, oro a nivel mundial, aporte más del 10% del PIB, las mayores reservas mundiales y recursos de cobre, no podemos tener un lugar donde podamos probar nuevos productos. Y los comentarios finales, no sé, la lámina ahí.
Al parecer tenemos algún inconveniente con la presentación, pero no sé si puede redondear la idea. Básicamente, mis comentarios van en el foco que también tenemos que hacer un esfuerzo en la formación. Creo que, viendo también el caso Suiza, que son líderes en investigación y desarrollo, y especialmente en su calidad de los productos, su educación está basada en una educación técnica aplicada, resolver problemas prácticos, lo cual incentiva la investigación y desarrollo. Por otro lado, la inversión en I+D es clave. Ahí el rol de las empresas, la universidad, incluso el rol de Estado, compartir el conocimiento relevante. El espacio subterráneo, desarrollar cómo desarrollamos la vida bajo tierra. Y un tema que también he escuchado los otros expositores es la integración y involucramiento temprano en los diseños y después la ejecución en los proyectos mineros, túneles y espacios. Aquí la confianza, la colaboración es muy importante, pero tenemos que hacer el esfuerzo de integración temprana y involucramiento de los contratos. Y por último, creo muy importante generar conciencia y relevancia del aporte de la minería. Chile es minero y debemos mantener nuestra industria, expandirla, para obviamente alcanzar los beneficios económicos y sociales de nuestro país. Pero tenemos que crear conciencia de la relevancia que tiene este país la minería. Muchas gracias. Muy claro el mensaje, muy interesante la presentación. Muchísimas gracias, Armando Olavarría, presidente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Cerramos entonces el bloque de los casos, pero antes les recuerdo que tendremos un panel de cierre con conclusiones y que seguramente planteará los desafíos de futuro. Y ahí esperamos también sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Tenemos más de 300 asistentes en línea, así que eso nos pone muy contentos. Y también nos pone muy contentos que puedan participar con sus preguntas, sus comentarios, sus consultas al +569 8563 6616. Como les decía, cerramos entonces este bloque de casos con otro caso muy, pero muy interesante. Viene de la mano de la presentación de Pablo Ibelic, gerente general de Echeverri Izquierdo, quien nos hablará acerca de prefabricación y construcción modular en hormigón, por supuesto, aplicado al sector de minería. Hola, Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, muy buenos días. Buenos días a todos los asistentes de este simposio. No puedo sino partir, primero que nada, agradeciendo a Codelco, a la Cámara Chilena de Construcción y a la CDT por la invitación. Y, por cierto, felicitarlos por la temática que colocan en el tapete, una deuda que tenemos. Y yo creo que estas actividades, por cierto, nos contribuyen a compartir experiencia y avanzar en la senda que estamos buscando. No sé si se ve la pantalla. ¿Ya se ve la presentación? Excelente. Voy entonces con mi presentación. Yo quisiera partir con un par de problemas resignados que nosotros tenemos en la minería. ¿Qué son los problemas resignados? Son aquellos problemas que existen, pero nadie se los cuestiona. Están ahí porque siempre ha sido así. Y por tanto, somos bastante ciegos para buscar soluciones. El primer problema resignado es que la productividad en la mano de obra, la construcción de proyectos mineros es muy baja. En el bloque anterior, Carolina ya lo mencionaba, el tiempo efectivo de trabajo es un 49% del tiempo disponible para trabajar y las actividades que agregan valor son de un 29%. Nosotros somos una empresa bien diversificada, así que tenemos experiencia en edificación, en obras de infraestructura en la ciudad y también en obras de infraestructura productiva en la minería. Cuando presupuestamos una actividad similar en la minería, los rendimientos son en promedio 2,5 veces más bajos que la misma actividad en una obra de edificación o una obra urbana. Y esto sucede porque estamos llenos de regulaciones, porque hay muchas actividades que no agregan valor, porque hay detenciones producto de seguridad y otras cosas similares. Al mismo tiempo, el costo de la mano de obra en la construcción de proyectos mineros es muy alto. Y aquí estamos hablando de una relación de 1:3, es decir, el costo de un trabajador en la minería es más o menos 3 veces el costo de un trabajador de la misma especialización en un proyecto de edificación. No es que el trabajador reciba 3 veces más dinero. El sueldo es más alto, por cierto,
y es entendible porque trabaja en otras condiciones y alejado de la familia, pero fundamentalmente el costo es más alto por los pasajes, la alimentación, el alojamiento, los convenios sindicales, los costos de acreditación, los costos de elementos de protección personal, etc. Si alguien mira la slide que estoy presentando y quiere resumirla, la podría resumir en tres palabras. Es caro, pero malo. Y ojo, que esto no es responsabilidad del trabajador, ni mucho menos. La responsabilidad es de nosotros que generamos unas condiciones bases para que esto así suceda. ¿Cuál es la solución? Bueno, ya lo han dibujado durante el desarrollo de este simposio. Obviamente una de las soluciones para resolver estos dos problemas de resignado es la industrialización de los proyectos. Y entiéndase industrialización de los proyectos como el traslado de la mayor cantidad de partidas que normalmente se ejecutan en el sitio de un proyecto a la ciudad, a una fábrica. Si tú trasladas las partidas hacia una fábrica, los costos de la mano de obra ya no son los de un proyecto minero, sino que son los costos de edificación. Pero además tienen mejores rendimientos porque hay mucho menos regulaciones, pero también tienen mejor rendimiento porque la fotografía que aparece en este momento en la presentación, se puede observar que si es que uno construyera los muros de hormigón que aparecen en esa fotografía, tendría que utilizar moldajes verticales, andamios, por la altura, en las dos caras del muro. Si uno los prefabrica, nada más se utiliza como moldaje los laterales del perímetro y trabaja a nivel de piso, así que hay menos traslados verticales, razón por la cual la eficiencia o los rendimientos de trabajo son mucho mejores. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la industrialización? Ya está dicho, una menor cantidad de trabajadores en obra, y cuando tenemos menos trabajadores en obra, tenemos menos instalación de faenas que construir, menos consumo durante la obra, hay menos supervisión. También obtenemos mejores rendimientos por la menor cantidad de regulaciones, por lo que les expliqué recientemente sobre los traslados verticales, sobre la eliminación de partida, y también porque hay un mayor control en un espacio como una fábrica, a diferencia de lo que sucede en una faena. Punto extremadamente importante, sobre todo para los mandantes mineros, disminuye la exposición al riesgo. Cuando yo bajo HH del sitio de la minera, yo lo que estoy haciendo es eliminando exposición al riesgo. Reduce los plazos, puesto que aquí es factible traslapar actividades. Si yo construyo cualquier obra de infraestructura con la metodología tradicional, no puedo construir el muro si es que no he construido las fundaciones. Y las tareas que son secuenciales al momento de prefabricarlas, yo las puedo traslapar. Y yo puedo estar construyendo perfectamente bien los muros en una fábrica, prefabricados en la ciudad, mientras estoy excavando las fundaciones, hasta incluso en forma previa. Y eso finalmente permite reducir los plazos. Y también otro punto que me parece extremadamente relevante, y lo dijo Catherine durante su exposición en el bloque anterior, es la menor generación de residuos. En Chile, en la construcción, generamos 4 veces más residuos que en países que están industrializados. Nosotros, en edificaciones, hemos sido capaces de reducir en 1/3 la generación de escombro al minuto de introducir iniciativas de industrialización. Ahora la pregunta, con todos estos beneficios y con el problema resignado que mencionamos al inicio de mi presentación, ¿por qué en la minería no se trabaja con prefabricado? Y la respuesta es unísona entre todos los actores, fundamentalmente porque son elementos de gran volumen y gran dimensión. Uno podría entender muy fácilmente que es factible prefabricar las fundaciones de un edificio porque son fundaciones aisladas de dimensiones en su máximo 4x4. El mat de un túnel de reclamo difícilmente lo voy a poder prefabricar porque no voy a poder trasladarlo. Lo mismo me pasa con los elementos estructurales. En un edificio yo lo puedo subdividir en elementos estructurales pequeños, prefabricables y por tanto transportables. Todos los elementos verticales y los elementos horizontales los puedo subdividir. Sin embargo, en la fotografía que aparece, difícilmente voy a poder prefabricar
uno de esos muros, que no solamente no tienen 2,5 metros de altura, como lo tienen en una edificación, sino que tienen más de 15 metros. Además, tienen 2 metros de espesor y tienen más de 60 metros de largo. Pues bien, con esta premisa y con los problemas resignados que les mencionaba anteriormente, con nuestra empresa VCL, en una empresa parte del grupo Echeverría Izquierdo, en donde compartimos propiedad con VCL Internacional, empresa francesa, parte del conglomerado del grupo Bouygues, nos abocamos a buscar una solución. Y la solución la encontramos y ya la hemos desarrollado. Segmentar la estructura en elementos que sea factible prefabricar y por tanto transportar, y unirlos en terreno mediante cables que se tensan una vez que todos los elementos están dispuestos en su posición en sitio, y ese post-tensado hace que todos los elementos, los segmentos, empiecen a funcionar de manera monolítica, constituyendo una masa de hormigón igual como si hubiese sido hormigonada in situ. Y les quiero mostrar varios ejemplos de esta ingeniería y metodología constructiva que ya hemos llevado adelante en proyectos de minería en Chile. En la fotografía aparece el espesador que ejecutamos para mina Spence, para BHP, entre Antofagasta y Calama. VCL desarrolló la ingeniería, provisionó los prefabricados, hizo el cableado y el tensado para el grupo contratista que hizo la construcción del desarrollo de Mina Spence. En la fotografía de la izquierda aparece justamente la planta de prefabricados que teníamos en Antofagasta, y como les mencioné anteriormente, ustedes pueden ver que los elementos verticales no requieren andamiaje para su construcción. En la segunda fotografía pueden ver que un elemento que en forma tradicional hubiese requerido normalmente 3 o 4 cachadas de hormigón, es decir, primero se tendría que haber hormigonado la fundación, después hormigón el muro vertical, después la losa del rebalse y después el muro del rebalse, aquí se instala en un solo acto. Y por favor observen la limpieza de la última fotografía, de la fotografía de la derecha, en donde pueden contar 3, 5, 7, 9 trabajadores más un supervisor para la construcción de un espesador en una minería. Y tengan en la retina la imagen de la derecha, porque se las voy a comparar con una construcción tradicional. La fotografía de la izquierda es una faena de referencia donde está construyendo un espesador también. No en una minera, sino en la planta celulosa, un espesador de las mismas características, y pueden observar la diferencia que hay. Uno, entre la cantidad de mano de obra que se requiere. Segundo, la exposición al riesgo por el desplazamiento vertical, por la interacción con maquinaria, la cantidad de equipo que hay involucrado y la cantidad de grúas que están funcionando al mismo tiempo. Esta simpleza y esta limpieza la permite la segmentación de estructura. Un segundo ejemplo que les quiero mostrar es el túnel de reclamo, también para la mina Spence. Era aún más complejo pensar en la prefabricación. Son muros que tienen más de 2 metros de espesor, más de 15 metros de altura y, bueno, tienen 60 metros de longitud. En esos 60 metros de longitud se subdividieron en segmentos que es factible transportar. Y de nuevo pueden observar a la izquierda la cantidad de trabajadores que hay interactuando en la instalación del muro versus, como se pueden imaginar, lo que significa una construcción tradicional. Además de la cantidad de mano de obra, la cantidad de recursos en equipo que se requerirían. Esta construcción permitió reducir en más de 80.000 HH la construcción en terreno, y permitió reducir el plazo desde 10 meses en una construcción tradicional a 6 meses con este sistema de segmentación de estructura. Con otro tremendo valor agregado que aparece en la fotografía de la derecha, y es que mediante el mecanismo de construcción tradicional en un túnel de reclamo uno tiene que construir el muro e inmediatamente la losa de tapa, para una vez ejecutada la losa de tapa, montar todo el equipamiento que va al interior del túnel. Eso significa que el equipamiento tiene que
reducirse, es decir, desmembrarse en pequeñas partes para poder introducirlo por los buzones y después generar el montaje mediante maniobras y tecles de manera muy artesanal. Aquí, como la tapa era prefabricada, se pudo hacer todo el montaje del equipo que va al interior del túnel de reclamo, las correas transportadoras, con maquinaria pesada, prefabricando el ensamblaje fuera del túnel de reclamo, y después se instaló la losa de tapa. Un tercer ejemplo que les quería mostrar es el muro Stockpile, que nosotros en un par de meses más vamos a iniciar la construcción para Quebrada Blanca, para Minera Tech, en el norte de nuestro país. El muro Stockpile, construido in situ, era de 2.400 metros cúbicos de hormigón, con la tecnología de segmentación de estructura y producto que los elementos, los post-tensos, es decir, soy capaz de incorporarle tensiones al elemento para que funcione más, de manera más eficiente, vamos a reducir en 15% el volumen de hormigón. Ya no van a ser 2.400 metros cúbicos de hormigón, sino que van a ser 2.075. Esto también tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la generación de la huella de carbono. La huella de carbono, la principal fuente de emisión de huella de carbono en el país es la construcción, con un 30%, y en la construcción lo que mayor incidencia tiene es justamente el volumen y la materialidad, siendo el cemento el que más gas de efecto invernadero aporta. Estamos reduciendo también la cantidad del volumen de obra. En este proyecto estamos bajando 96.000 HH del sitio del proyecto. Vamos a reducir la ejecución del muro Stockpile en 4 meses, y el proyecto completo, producto de esta reducción, lo vamos a disminuir en 46 días, es decir, la mina va a poder operar todo el desarrollo que está generando en Quebrada Blanca, 46 días antes de lo que tenía previsto, con todos los beneficios que eso significa. Les quiero contar un cuarto ejemplo, no tengo fotografías ni imágenes porque tampoco se los puedo comentar en detalle, porque es un desarrollo que estamos trabajando en conjunto con un mandante minero, así que hoy día se está haciendo bajo cláusulas de confidencialidad, pero en un desarrollo de un proyecto minero, nosotros estamos segmentando 5 grandes estructuras y estamos reduciendo en 372.000 HH la mano de obra en el sitio del proyecto. Bueno, yo me imagino, perdón, como resumen, entonces, este sistema de segmentación de estructuras nos permite, uno, reducir la cantidad de HH en el sitio del proyecto con todos los beneficios que hemos conversado, disminuir, extremadamente relevante de nuevo, la exposición al riesgo en la mina, reducir el plazo de la faena en particular, pero, por cierto, y aún más importante para nuestro mandante, la reducción del plazo completo del proyecto, y disminuir los volúmenes de hormigón que finalmente terminan instalados en el proyecto. La pregunta lógica es, si esto tiene tan beneficios, ¿por qué no se usa tanto? ¿Dónde está el secreto en cuanto a los costos? Bueno, la verdad es que nosotros podríamos decir que este sistema nos permite mayor velocidad, menor mano de obra, mayor calidad, pero en costos de ejecución bastante similares. Porque todos los ahorros que yo tengo en rendimientos de mano de obra, en reducción de plazo de los gastos generales de construcción, yo los compenso con el transporte de los elementos y la faena de montaje. Esta ecuación, sí, solamente contempla la comparación partida con partida. Es decir, si adicionalmente a esto nosotros consideramos los beneficios de la disminución de la exposición al riesgo, de la reducción de la huella de carbono y, por sobre todo, la disminución de los plazos del proyecto para el mandante, si una entrada en operación más temprana, obviamente esta ecuación queda absolutamente descompensada y favorable hacia un menor costo. Si alguien no está convencido de lo anterior, igual les quiero mencionar que con el transcurso del tiempo, esta ecuación, y sin considerar los beneficios colaterales, va a ir variando. Y cada vez este sistema va a presentar un costo de construcción menor al costo de construcción tradicional. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno,
porque el costo de la mano de obra sigue subiendo. Este es el índice nominal de remuneraciones que saca el INE todos los meses. Aquí está a diciembre del 2019 con una base de comparación diciembre del 2016. En 3 años, el costo de la mano de obra ha subido un 20%, lo cual es mucho más que el crecimiento del IPC. Y en adición, como pueden observar, la mano de obra de construcción es de los valores más altos o que más ha crecido en comparación con otra industria. Y en adición a lo anterior, cada vez tenemos menor disponibilidad de mano de obra. Al 2015, por cada 4 personas hábiles para trabajar, había una persona retirada, y lo que se prevé es que al 2050 tengamos 2 trabajadores o 2 personas en edad hábil para trabajar por una persona retirada. Es decir, lo que les quiero transmitir es que no se suba esta tendencia por convicción, lo va a tener que hacer por obligación en el futuro. No va a haber otra alternativa. Quiero terminar con este gráfico que me parece extremadamente relevante que todos entendamos, y habla de los ciclos del proyecto y los costos asociados y la posibilidad que existe de introducir modificaciones. En el eje X está el tiempo de un proyecto, desde una etapa conceptual hasta la operación, pasando por el diseño, ingeniería de detalles, la licitación y la construcción. La línea 1 es la capacidad que uno tiene, la curva azul, la capacidad que uno tiene para incidir en los cambios. Y obviamente, en etapa temprana, en diseños conceptuales, uno tiene una capacidad muy alta de poder incidir en los cambios. La curva roja, la curva número 2, es el costo de realizar un cambio. Y obviamente, en etapa temprana, el costo es muy bajo, pero en etapa tardía, el costo es muy alto y la capacidad es muy baja. Los proyectos normalmente, en cuanto a sus modificaciones, tienen un ciclo de vida muy similar a la curva 3, a la curva gris. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y nos ha pasado en varios de los proyectos y los ejemplos que yo les mostré anteriormente, es que los proyectos llegan a las licitaciones e incluso a la etapa de construcción ya diseñados para una construcción tradicional. En ese momento tengo poca capacidad para incidir y el costo para ejecutar un cambio es muy alto, porque finalmente tengo que deconstruir el proyecto. Y este es un mensaje para todos los mandantes mineros. La manera de introducir industrialización en sus proyectos es introducirlos de manera temprana y trasladar la curva 3, la curva gris, más bien a la curva celeste y a la curva 4. Y eso implica que aquellos que constructivamente tenemos procesos industrializados tienen que participar de manera temprana en el desarrollo de los proyectos. De paso, vamos a contribuir a que nuestra industria sea menos fragmentada de lo que es hoy día. Quería terminar nada más mostrando y agradeciendo a las 2 empresas que forman parte de nuestro grupo, BCL, como les mencioné, que desarrolla la ingeniería, provee los elementos prefabricados y hace el montaje de los cables y el postensado, y Thierry Izquierdo, Montajes Industriales, que es la empresa que ejecuta los proyectos como contratista principal. Muchas gracias, Marcelo. Por favor, muchísimas gracias a usted, Pablo Ibelic, gerente general de Echeverría Izquierdo, con su presentación, prefabricación y construcción modular en hormigón, realmente muy interesante, casos muy relevantes que apoyaron a ilustrar lo que fue este simposio de 2 días. Gracias, Pablo. A ti, Marcelo. De inmediato, entonces, pasamos al bloque final. Como les decíamos, como anticipábamos a lo largo de la jornada de hoy especialmente, tenemos un panel de cierre especial, un panel que va a abordar un poco las grandes conclusiones de este simposio y que también seguramente va a dejar planteado y va a dejar abiertos múltiples desafíos para el futuro. En este panel, les cuento, estará presente Sergio Correa, consejero de la Cámara Chilena de la Construcción y gerente general de la empresa Compax.
Juan Carlos León, gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, y Nancy Pérez, gerente de gestión estratégica de cartera de Codelco. Hemos pasado entonces ayer por bloques como los desafíos de futuro, la cadena de valor, hablando de temas como innovación, como confianza, como trabajo colaborativo. Hoy fue muy clave el rol de contenidos como productividad y sustentabilidad, y además de los casos que acabamos de ver. Seguramente Priscila Gutiérrez, jefe de productividad de Codelco, tiene muchos temas para hablar en este panel. ¿No es así, Priscila? Un gusto saludarte. Hola, Marcelo. Y gracias a todos los conectados hoy. Sin duda ha sido muy interesante todas las temáticas que hemos visto en el simposio durante estos dos días. Nos han llegado muchas preguntas. Para los panelistas tenemos, al repasar los contenidos que hemos visto en estos días, ¿cuáles son los principales desafíos pendientes para avanzar con más fuerza en la aplicación de nuevos sistemas constructivos? ¿Y cómo deberíamos superarlos? Hola Sergio, ¿estás por ahí? En esa línea, ¿qué opinas? Muchas gracias, Priscila. Sí, creo que la pregunta es clave y las presentaciones que se han hecho en estos días nos han dado un montón de luces en el cómo. Y tenemos casos de éxito. Tenemos lo que nos comentaba recién Pablo Ivilich en su prefabricación, lo que comentaba ayer Don Gerhard von Borris, y recientemente lo que nos explicaba recién Andrea Bendaño, todo un proyecto que logró el éxito. Entonces, lo que tu pregunta es súper clave, siendo tan evidente los beneficios y hacia dónde va. Y no dejar de mencionar, ¿cierto?, el tema de sustentabilidad, la reducción de residuos. Si es tan obvio que todos queremos vivir en un planeta que no se siga calentando, todos queremos vivir en un planeta más limpio, ¿por qué no se hace? Y creo que ahí la clave tal vez la tienen algunos de estos mismos proyectos. Y lo mencionaba Andrés en lo que fue Chuque Subterráneo, es partir construyendo confianza, mucho diálogo, mucha comunicación entre nosotros, no construir estas barreras de que todo lo que está diciendo el otro es porque tiene algún interés oculto, sino que verbalizar y abrir esa confianza, poder construir a partir de esa confianza. Y esto es un desafío país, es un desafío como chilenos que hoy día más que nunca tenemos que hacer, es cambiar el ecosistema donde estamos metidos y no caer en las rigideces que nos llevan a repetir lo mismo de manera cada vez más inadecuada para lo que es el desafío que nos pide como país. Entonces, ese ecosistema se cambia construyendo estas confianzas, construyendo el espíritu de colaboración y también desde los contratos. Y finalmente, dando espacio a la innovación y todas estas medidas que son evidentes que nos van a ir mejorando. Pero si el contrato rígido dice, no, el contrato no permite tal cosa, o la ingeniería no la empezamos a hacer temprana, o no incorporamos a los proveedores en la participación temprana de la ingeniería, difícilmente vamos a capturar esto, ¿ya? Y el país nos está pidiendo a gritos, ¿cierto?, que seamos más productivos, porque todo el mundo quiere ganar más haciendo menos. Bueno, se puede, pero pongámonos astutos y creativos y usemos toda nuestra inteligencia, ¿cierto?, para hacerlo de una manera más ingeniosa, cuidando el sistema. Y ojo, un mensaje, Priscila, que yo creo que es re importante no dejar de lado. Y a mí, en cierta medida, dejamos muy al final la presentación de lo que es la economía circular. No podemos esperar a que nos venga un estallido ambiental para empezar a reaccionar. Reaccionemos antes. Empecemos a buscar las formas de ser sustentables en lo que hacemos, cuidar los residuos. Pablo mencionaba en su experiencia también casos concretos de medición y índices al respecto que van demostrando esa preocupación. Bueno, instalémoslo como tema, porque también si nuestros mandantes no ponen eso como temática, evidentemente nosotros nos va a costar un poco más empujar. Es un esfuerzo conjunto de todos, incluidos los trabajadores, los sindicatos, nuestra gente, nuestros clientes y el entorno. Creo que todos juntos podemos trabajar eso y es cambiar este ecosistema. Yo creo que esa es la respuesta que te podría dar a tu pregunta. Perfecto, gracias Sergio. Sí, yo creo que en esa línea vas, ¿no? Juan Carlos, tu reflexión a los principales desafíos.
¿Estás en línea también con lo que nos cuenta Sergio? Hola, Priscila. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. La verdad que lo que contaba Sergio, bueno, muy buen resumen de lo tratado y todo lo que hemos visto. Yo quería quizás destacar lo primero de que hay una visión compartida. Quizás hace mucho tiempo, en muchos seminarios que me ha tocado participar, encuentros, sobre todo en relaciones cuando está en la cadena de valor y sobre todo en la relación encuentro-mandante-contratista, a veces existen algunas tensiones. Y lo que es increíble, digamos, y da mucho ánimo para adelante, es ver que hay una visión completamente compartida. El diagnóstico está clarísimo. Las herramientas, las posibilidades de avanzar hacia adelante con herramientas de tipo tecnológica, con temas de proceso, con temas de fomento a la innovación, con como se mencionaba acá, el tema de concentrarse en el tema del diseño y la coordinación, la colaboración, participación temprana, está bastante claro. Hay, por lo tanto, ese consenso y esa visión compartida, yo creo que es importante trabajarla. Y quizás, yo creo que fue muy claro, mencionaba Andrea Bendaño, que finalmente esto hay un cambio cultural acá. Yo creo que el primer paso de todo esto es un cambio, absolutamente un cambio cultural, un cambio organizacional. Es un nuevo paradigma en la manera de trabajar, de entender cómo poder, juntos, cada uno de los actores, ver el proyecto y ver el objetivo común y, por tanto, desarrollar todo lo que se requiere para ello, desarrollar contratos de una manera distinta, colaborativa, desarrollar procesos distintos, desarrollar todo lo que estamos hablando hoy día, básicamente temas de industrialización, de prefabricación. Y también ahí quizás destacar que, claro, lo relevante es concentrarse en el proceso global, porque en algunos casos, y bien lo decía Pablo, o sea, hay que verlo como un todo y ojalá desde el comienzo. Incluso uno podríamos ocupar prefabricados, pero si no tenemos claro cómo vamos a industrializar, entendiendo el proceso de industrialización como los procesos en gestión de obra para llevar de una manera más eficiente con el uso de prefabricados, con el uso de BIM, los resultados van a ser distintos. Por eso que aquí es importante un cambio global. Y también destacar lo que se decía en la presentación del representante BIM Forum. Hay que aprovechar la tecnología hoy día. BIM es una metodología y es una herramienta habilitante, no es la solución. O sea, hay que tener claro que BIM por sí mismo no es la respuesta. Es lo que permite hacer BIM precisamente bajo una forma distinta de colaboración, de trabajo unido, consensuado desde el punto de vista de la integración temprana de todos los actores y en el fondo en desarrollar la construcción digital, el gemelo digital, como hablaba él. Entender de que no solamente hay que diseñar en BIM, sino que hay que construir digitalmente. Y ahí vamos a entender bien, por supuesto, todos los beneficios que podemos obtener de los conceptos de prefabricación, de industrialización, porque nos vamos a anticipar, vamos a preparar, vamos a gastar más tiempo, como decía también Andrés, que fue muy relevante gastar unos meses antes para anticipar el proyecto y finalmente los beneficios son distintos. Así que yo lo rescato, en resumen, nuevamente lo mismo. Hay una visión compartida, es el momento de aprovechar y por lo tanto tenemos que hacer este cambio, esta transformación de la industria desde el punto de vista de la transformación cultural. Perfecto, gracias Juan Carlos. Hola Nancy. Bueno, en línea con esto de este cambio global, ¿cierto?, que estamos tratando de movilizar, sabemos que en Codelco nos estamos transformando para hacer una organización mucho más competitiva y entregar mayor excedente al país. ¿Cuáles son, yendo en la misma línea de la pregunta anterior, ¿cierto?, ¿cuáles son los principales desafíos que están pendientes desde la mirada tuya para avanzar en la industrialización de la construcción? Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción y obviamente al equipo que estuvo detrás desde Codelco por la organización de este evento. Quiero ponerle nombre a las personas que han trabajado arduamente en este desafío de hacer este evento y instalar esta conversación. A Priscila, Jeremy, Jorge González, que han estado trabajando arduamente detrás de esta iniciativa. Quiero partir con un tema que planteó ayer Gerhard, que decía, y que alguien también en la presentación de ayer decía, si el mandante quiere, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y yo creo que ayer Gerhard dio señales súper claras de que esto lo necesitamos. Creo que la pandemia nos abrió harto de los ojos que no estaban tal vez abiertos a todos estos cambios tecnológicos y cambios metodológicos de cómo trabajar. Y de alguna forma como que nos acercó un futuro que estaba por ahí y que obviamente nos entrega un montón de oportunidades.
Tenemos un portafolio de proyectos que es no menor, en 10 años de 40 billones de dólares, pero tenemos el gran desafío de sincronizar las oportunidades de cambio de metodología y de tecnología en esos proyectos. Entonces yo creo que ahí este trabajo conjunto y este ponernos de acuerdo en cómo entonces vamos plasmando estas iniciativas dentro del portafolio es un gran desafío. Hablábamos de que tenemos un montón de rigideces todavía. Desde el año pasado claramente iniciamos un proceso de transformación que tiene que ver mucho más con la cultura y las personas. Creo que desde ahí está en esto de cambiar la forma tradicional de hacer las cosas, desafiar, trabajar en colaboración, creer en el otro. Creo que eso es súper importante. Tenemos todavía temas en términos de integración temprana, en la cadena de valor, cómo vamos integrando a los proveedores, a las empresas o a la parte de construcción en los diseños de ingeniería. Y por lo tanto tenemos todavía un montón de camino por recorrer. Vemos que hay también desafíos en términos de la cantidad de tecnologías y metodologías de trabajo que nos ponen una barrera en términos de la capacidad de absorber todo esto. Y eso tiene que ver con cómo aprendemos rápidamente. Y ahí también tenemos un desafío de gestionar el conocimiento entre nosotros de manera tal que esos aprendizajes se produzcan rápidamente. Y en ese sentido, yo quiero también invitar a que sigamos trabajando en esa línea, porque en la medida en que este ecosistema se desarrolle, yo creo que vamos a ganar todos. Vemos las posibilidades que hay desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de hacer un desarrollo más sustentable. Desde aquí, crear empresas más competitivas internacionalmente. O sea, los caminos que se abren en esto de trabajar de manera conjunta son tremendos. Entonces, ¿en qué está que no los tomábamos? Bueno, el pasado. Ese pasado que decía Andrés que había que honrar, pero que había que mirar con tal vez un juicio más crítico en términos de cómo entonces damos un salto a otra forma de trabajar. Entonces yo quiero que esa sea un poco la invitación y el futuro en términos de avanzamos, en términos de internamente hacer esta reflexión y obviamente el espacio que tenemos hacia adelante es tremendo. Ese principio, al menos por el lado de lo que estamos haciendo en Codelco, la transformación vino, la pandemia la aceleró y creo que ya no hay vuelta atrás y estos son los caminos que vamos a perseguir. Muchas gracias, Nancy. Yo creo que diste en el clavo. La segunda pregunta viene asociada mucho a lo que es la pandemia. ¿Cómo la pandemia ha representado un impulso adicional para la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías? Sergio, por ejemplo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a eso? ¿Crees que la pandemia nos ha apoyado en poder movilizar más al ecosistema? Absolutamente, Priscila. Yo creo que Nancy ya lo anticipó, digamos. Yo creo que la pandemia nos demostró que somos capaces de producir cambios grandes. Pudimos trabajar con muchas más cosas a distancia de una manera totalmente distinta y generamos un cambio cultural en toda la forma higiénica de movernos en menos de 2 meses. Esto demoró años en el tema de seguridad laboral y empezar a entender que este era un cambio cultural. Lo mismo en tema de la productividad y de la sostenibilidad. Creo que tenemos que ponernos una meta ambiciosa, así como Andrés lo planteó en su proyecto, tenemos que hacerlo en todo el país. Tenemos que poner una meta de transformar e instalar la innovación en la forma de hacer las cosas a partir de la confianza, a partir, ¿cierto?, de del ingenio, de recoger las buenas ideas, pero resistir el cambio, o sea, es algo que nos frena, o sea, somos muy resistentes al cambio, le tenemos temor a lo distinto y eso hay que vencerlo. Nos demostró la pandemia que podemos hacerlo. Yo creo que esa fue el gran acelerador de transformación digital, ¿cierto? Y por qué no puede ser también esa misma fuerza la que impulsemos para transformación de industrialización y productividad y finalmente mejor calidad de vida para todos. Doctor Priscila. Y Juan Carlos, para ustedes, ¿qué ha significado la pandemia? ¿Les ha apoyado en esto de impulsar más la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías? Sí, como decía Sergio, la pandemia al final también hay que ver el vaso medio lleno, ha sido un tremendo gatillador para el desarrollo de cambio
de un cambio cultural profundo, de una transformación mal llamada digital, porque finalmente es una transformación cultural, organizacional, industrial, habilitante en tecnología. Pero nos ha hecho avanzar de una manera obligada, o avanzamos o nos quedamos fuera. Y eso yo creo que es una lección de que hay que aprender y que debemos mantener incluso. Ojalá, ¿no es cierto?, que aparezca pronto una vacuna que pueda permitir terminar con lo que significa el efecto de la pandemia, pero nosotros debemos mantenernos en esta velocidad de cambio, debemos seguir en esta gestión del cambio, entender que, por supuesto, ciertas cosas, desde ya hasta las propias oficinas, nosotros al principio, yo creo que toda la oficina fue complejo el tema de empezar a trabajar con el home office. Hoy día se produce, tenemos la paradoja que hoy día es complejo volver a las oficinas, porque es más eficiente trabajar en muchos casos desde la casa. Y se está produciendo cambios complejos. Las distancias se eliminaron. Hoy día ya da lo mismo realmente, lo que sabíamos teóricamente, en que se podía trabajar 24 horas en el mundo, digamos, con sistemas centralizados, etcétera, con manejo de BIM coordinado en todos los países. Bueno, hoy día ya lo entendemos que es así, y se puede trabajar, digamos, y la distancia es independiente. Hoy día estamos reunidos acá y da lo mismo donde estemos. Por tanto, yo creo que eso, y ligado con lo que se mencionaba y con mucha fuerza lo dijo también Pablo, lo que significa la necesidad de tener el control de la seguridad de las personas, de la exposición al riesgo, esto va a empezar a mantenerse y va a acelerar sin duda todos los procesos de la necesidad, que ya va a ser una necesidad, no una opción, el hecho de entrar a sistemas más industrializados y prefabricados, y además prepararse que quizás el próximo coronavirus se va a llamar, si es que uno no está atento y preparado para el tema de lo que significa, lo que implica el cambio climático, la economía circular, como decía Sergio, nos va a pillar como un virus, en el sentido que no estuvimos preparados. Y la verdad que hay que entender de que es una oportunidad. Hoy día también el desafío del tema del cambio climático, el desafío de la economía circular, va a ser una oportunidad para aquellas empresas que sean capaces de visualizarlo hoy día y, por tanto, prepararse, que es lo mismo que lo podríamos llevar al caso que estamos viendo hoy día de por qué no avanzamos antes en el tema de mejoramiento de productividad a través de todo lo que es prefabricación y industrialización. Así que yo prefiero ver hoy día, ver positivo, digamos que esto ha sido una instancia obligada que nos ha hecho la pandemia a poder por lo menos cuestionarnos ya de manera concreta. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Oye, Nancy, y desde la experiencia que hemos vivido estos 6 meses, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes con respecto al adicionar la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías? Mira, yo creo que, bueno, primero, aparte de todas las bromas de quién aceleró la transformación digital, estos memes que nos llegaron a uno, que finalmente el coronavirus nos empujó a, yo creo que una de no tan solo la tecnología, sino que la plasticidad y la forma de trabajar, creo que de repente cambió, al menos en los equipos nuestros, incorporando estas metodologías de trabajo agile o metodologías ágiles, nos permitió rápidamente, porque eso va generando trabajo en equipos multidisciplinarios, entonces vamos viendo la solución de problemas y vamos incorporando la tecnología como una forma de habilitar procesos totalmente, a lo mejor radicalmente distintos y mucho más eficientes. Y creo que en ese sentido, quiero así como mencionar que estamos en pleno proceso de revolución tecnológica. La cantidad de tecnologías que en este momento hay disponibles es tan alta que yo creo que solo necesitamos como despertar esta capacidad de innovar, de pensar en cómo utilizar todas esas tecnologías para lo que fue, por ejemplo, el abordar cómo cambiar las formas de trabajo para enfrentar, obviamente, o evitar los contagios en faena, cómo rápidamente las organizaciones se fueron adaptando, fueron generando soluciones tecnológicas simples y obviamente todo lo que nos acostumbramos a vía teletrabajo, que también no fue un problema tanto generacional como se pensaba, que a veces decían que los más viejos a lo mejor no íbamos a poder subirnos a esto. Es cierto que al principio a lo mejor nos costó teclear, pero realmente nos fuimos adaptando a esta nueva forma de trabajar. Entonces yo creo que en eso tal vez le metimos un poco de miedo a lo que significa la tecnología y también estos temores que hay desde se eliminan ciertos puestos de trabajo. Y en esto es que se eliminan ciertos puestos de trabajo, pero también se crean otros.
y las oportunidades yo siempre, al menos desde el punto de vista tecnológico, las miro como una forma de mejorar tanto la productividad o el negocio, por llamarlo de alguna forma, pero también las condiciones en cómo trabajamos. Y en eso creo que tenemos una oportunidad tremenda de generar, obviamente, empleos de mucha mejor calidad. Y así como mencionaban, que a lo mejor la mano de obra empieza a ser más cara, pero también puede hacer muchas más cosas. Entonces, yo creo que aquí es donde tal vez no hemos visto que el país está creciendo en términos de las capacidades instaladas que tiene, y no la estamos aprovechando. Y yo creo que ahí hay una de entonces tomar toda la oferta tecnológica que hay, que anda dando vuelta, a lo mejor que no la vemos, y cómo entonces en conjunto vamos rediseñando la forma de hacer los proyectos, pero también la forma de incorporar la tecnología de manera, ojalá, lo más acelerada posible. Entonces, ahí tenemos un montón de oportunidades. Vimos lo que ha significado solo para el control de la pandemia la importancia de los datos. O sea, nos queda un mundo por recorrer en términos del uso de los datos, la inteligencia artificial y todo lo que desde allí genera en términos de ahorro, de aprovechar la experiencia pasada en términos de desarrollar los proyectos y obviamente aprender de lo bien o de lo mal que lo hicimos en el pasado. Entonces, yo creo que el camino en este momento como que uno lo mira y yo creo que hay muchas oportunidades. Y lo importante es cómo vamos trabajando de manera conjunta. Nosotros sabemos que somos los gestionadores de proyectos, pero quienes ejecutan los proyectos con nosotros son las empresas de ingeniería y construcción. Y si bien vemos la misión y la visión que presentó Gerhard de la vicepresidencia de proyectos, era siempre pensando en una transformación de la industria, en un desarrollo del ecosistema, y sabemos que tenemos que actuar de manera coordinada para que esto ocurra. Y ojalá no tengamos que esperar que venga una política pública para ponernos de acuerdo, porque creo que estamos bien grandecitos como para asumir cuáles son esos desafíos para trabajar de manera conjunta. Creo que nos falta tal vez identificar cuáles son los ámbitos en los cuales nos podríamos colocar estas metas ambiciosas que me gustó que mencionó Sergio ahí, para entonces empezar a trabajar en esa línea. Nosotros por nuestro lado tenemos nuestro desafío, que es no menor, de hacer esa reducción de CAPEX de un 20% de los proyectos, que sin duda es un desafío que no es solo nuestro, es un desafío país, porque obviamente le queremos entregar más excedente al país y queremos que los proyectos sean totalmente eficientes en el uso de los recursos, como también es algo que encomienda los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, ser súper eficiente en el uso de los recursos y obviamente apuntar a la sustentabilidad es un aspecto importante para nosotros. Desde esa mirada, uno de los puntos importantes que han salido en las conversaciones es cómo aceleramos el desarrollo de capacidad y habilidad en los profesionales y trabajadores de la construcción, de manera tal de poder incorporar de mejor manera, más eficiente, las nuevas tecnologías y métodos constructivos. Ahí, Sergio, no sé, ¿cuál podría ser tu reflexión al respecto? ¿Cómo ves tú esa aceleración en el desarrollo de capacidades para los profesionales? Yo quisiera ahí reforzar lo que mencionó el mismo Pablo recién. O sea, la innovación está, y lo mostró Armando incluso en su presentación, hay soluciones innovadoras que se hicieron hace 20 años, hace 30 años, y por algún motivo no se continuaron, pese a que eran incluso económicamente equivalentes y tenían todas las ventajas secundarias. Entonces, nuevamente ahí está un poco la resistencia al cambio, pero creo que también es compartir un poco más el conocimiento, lo mencionó Nancy, yo creo que hay una cultura de abrir un poquitito más, y estos mismos seminarios, yo creo que son una muestra de generosidad de las empresas, de Codelco y todo, que pese a que competimos arduamente, también tenemos espacios de colaboración donde yo creo que todos ganamos, y eso, esa cultura transversal creo que nos va a ayudar a que estas mejores prácticas se vayan instalando. También los seminarios y los encuentros hacia afuera, y por supuesto, invertir un poquitito más en investigación y desarrollo, porque ya nos mostraron las cifras y son bien escasas, pero no necesariamente descubrir la rueda todos los días nosotros, también mirar bien las ruedas que se han descubierto en otras partes. Yo creo que podemos ser líderes en muchas cosas y Codelco mismo lo ha demostrado en muchos de sus desarrollos productivos de sus procesos,
También en este ámbito de la construcción, juntos podemos pasar a ser un referente y de hecho por algo nos buscan en los países vecinos para hacer minería. Perfecto. Oye, hay una pregunta ya como para ir cerrando. ¿Cuáles son las tres cosas que debemos hacer en el corto plazo? ¿Ya? Juan Carlos, ¿cómo poder resumir en tres cosas como relevantes de lo que hemos conversado? ¿Qué deberíamos hacer para poder movilizar a la industria? No, no es fácil la pregunta, pero yo, quizá para hacerla más simple, las tres cosas las podríamos reducir en una gran cosa también que resume todo lo que hemos estado conversando, que es el tema de la colaboración. O sea, esto va a pasar por la colaboración a nivel del proyecto completo, dentro de los proyectos. Por ejemplo, algo que también quiero destacar, que es importante el tema de... no, hemos tenido mucha fuerza en todo lo que involucra la integración temprana y la colaboración al nivel de diseño. Yo creo que ese es un gran, quizás ahora entrando en el detalle, un gran tema. O sea, tenemos clarísimo, y esto tanto en el mundo de la minería como en la construcción edificacional, el punto pasa por el diseño. Y eso es fundamental, por tanto, que todos los actores estén trabajando colaborativamente, tempranamente e integradamente. Eso yo creo que va a ser uno de los cambios más fundamentales que puede traer adelante el desarrollo de los resultados que estamos esperando. La colaboración durante la faena también, durante la obra, mencionar lo que decía Carolina Tapia, es importante también concentrarse, si bien podemos tener todo el tema del diseño preparado, todo un sistema bajo BIM, metodología de industrialización, de prefabricación, también tenemos que tener, yo creo que un énfasis relevante desde el punto de vista del impacto, todo el tiempo disponible para trabajar. Todo lo que estamos hablando de continuidad operacional. Si es brutal, que partamos de la base que la mitad del tiempo se puede trabajar. O sea, ahí hay que trabajar unido. Y nuevamente, colaboración, las confianzas hay que construirlas, no son por normativa, por decreto, pero hay que construirlas, y en ese sentido, por eso creo que las mesas de trabajo permanente, llámese de productividad o mesas de colaboración durante la faena, va a ser fundamental también. Tenemos una labor, como digo, tanto previa a nivel de diseño, durante la ejecución, porque finalmente lo que hemos visto hace mucho tiempo en que no es un problema de rendimiento de los trabajadores, en el sentido de que no es la clave, si bien por supuesto que la capacitación de los trabajadores es fundamental, el tema de las tecnologías, de imbuirlos dentro del proceso de transformación digital, que va a ser distinta la manera de trabajar. Pero donde están realmente los cuellos de botella y los problemas están en la planificación, que ya depende, ¿no es cierto?, no de los trabajadores, depende de los cascos blancos, por llamarlo así. Ahí es donde está el problema. Si nosotros somos capaces de darle mayor, digamos, tiempo disponible, la herramienta en su momento, la coordinación de esas actividades, la planificación, liberación de restricciones, como se mencionaba, yo creo que los impactos van a ser claros y concretos a nivel de cada una de las faenas mineras. Gracias, Juan Carlos. Nancy, siguiendo, ¿cierto?, con las tres cosas que debemos hacer en el corto plazo, ¿cuál sería tu principal invitación a poder movilizar esta industria? Mira, yo creo que acá nos faltaron tal vez algunos actores. Me gustaría, por ejemplo, ver una mayor vinculación con la academia, a lo mejor desde el punto de vista de la formación de profesionales, pero también con los institutos de formación, de manera tal que se vaya sintonizando la formación de profesionales y de trabajadores en esta línea. Creo que también hay un tema importante por ahí. Mencionaba Armando la necesidad de aumentar los recursos en investigación y desarrollo, y aquí no solamente hablando de investigar en la academia, sino que cómo vamos asociando las necesidades de conocimiento que tiene en este momento la industria para que efectivamente podamos tener soluciones exitosas para, en beneficio obviamente de la mejor productividad, seguridad y lo que esperamos en materia de proyectos. Hay otros factores que yo creo que también son súper importantes que incluyamos, que es el emprendimiento innovador. Creo que eso nos puede ayudar a acelerar también esta incorporación de tecnología, pero también a despertar de manera más creativa, a lo mejor
a la industria. Entonces, permear con un poquitito más de emprendimiento innovador creo que también nos haría bien. Sin duda, comparto con ustedes que la base es la generación de confianza, y esa confianza se construye, y siempre se construye desde uno. Yo siempre digo, nosotros cambiamos y yo cambio. La verdad es que como que siempre esperamos un cambio, y no, el cambio piensa en uno. Creo que los pasos que estamos dando en términos de hacer este simposio, de generar estas mesas de trabajo que estamos de alguna forma impulsando, de generar a lo mejor estas instancias de intercambio de conocimiento, de ser más generosos en términos del conocimiento. Estamos en plena sociedad del conocimiento, ¿cierto? Pero donde el conocimiento para nosotros nos tiene que hacer crecer como país, ¿no? Si nosotros no colaboramos, la verdad es que va a ser bien difícil dar el salto que esperamos en términos de, yo espero verlo, el desarrollo país, y en ese sentido creo que trabajar con inspiración, con meta súper ambiciosa y con sentido de colaboración, creo que es súper importante para establecer estos cambios que esta industria, en la minería y varias otras industrias necesitan. Así que a mí me gustaría como dejar la invitación en términos de que seamos, esto que nos falta un poquitito a los chilenos, que seamos ambiciosos y que seamos inspiradores de cambio. Y eso creo que es el principal mensaje. La colaboración va a venir porque esa inspiración es la que nos va a mover a cambiar el entorno. Así que creo que esa es como la invitación. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a todos los expositores que han pasado por estos dos días, ¿ya? Y los invitamos a seguir promoviendo la industrialización de la industria de la construcción. Muchas gracias. Marcelo, adelante. Gracias, Priscila Gutiérrez, jefe de productividad de Codelco. También, como decíamos, muchísimas gracias a Sergio Correa, consejero de la Cámara Chilena de la Construcción, gerente general de Compax. Juan Carlos León, gerente general de nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico, y por supuesto Nancy Pérez, gerente de gestión estratégica de cartera de Codelco. Y también, como Nancy mencionó, nosotros también queremos agradecer a las personas, porque se habló mucho de innovación, de tecnología, pero siempre están detrás, o a veces, o mejor dicho, tal vez delante de esas cosas, están las personas, ¿no? Y justamente nosotros también queremos agradecer al grupo que trabajó en la producción de este evento, Priscila, Jorge González, Jeremy, por parte de Codelco, por parte de la Cámara, también un tremendo trabajo de Carlos Piallo, de Sebastián Castro, de Cristian Herrera, de Álvaro Gallardo, de Nancy Aravena, y también, por supuesto, por parte de la Corporación, un gran saludo a Alejandro Pavés y a Linda Ulloa. Todos ellos hicieron posible, junto con Codelco, con la Cámara Chilena de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, poder llevar a ustedes este simposio sobre industrialización en proyectos mineros, y nunca mejor puesto el nombre de un desafío en conjunto. Como les dijimos en reiteradas ocasiones, esto lo van a poder revivir, repasar y revisar tanto en el canal de YouTube de Codelco como en esta misma plataforma, CCHC Televisión, y por supuesto, nos vemos pronto con más contenido, con más información técnica y con los principales desarrollos del sector de la construcción, y en este caso apuntando también a la minería. Un gran saludo, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias.